Buenas, 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 buenas a todas. Hello everyone. Es lo máximo que voy a decir en inglés porque... ¡Hola a todos! ¡Qué bien! Bueno, parece que funcionó. Conseguimos que funcionara esto, que tenía mis preocupaciones de que esto no funcionara. ¡Hola a todos! ¡Hola Elvi! ¡Hola Rocío! ¡Hola Ariane! Y Merien, que me imagino que estará por ahí. ¡Hola Mariví! ¡Hola María Teresa! ¡O Teresa! Coco y Carlos, que estarán los dos por ahí. ¡Hello, Ina! ¡Hi! Llegué, llegaste, por fin. Bueno, hemos sobrevivido al primer directo. ¡Hola, Maite! ¡Hello! Francis. Buen suar. Francois. Bueno, pues aquí estamos. El directo lo voy a hacer en castellano, bueno, en español, porque básicamente es lo único que me sé. ¡Hola, Matilde! Y vale, voy a explicaros un poquito las nuevas colecciones, enseñaros nuevas colecciones y os voy a enseñar algún proyectito que tengo ya más o menos avanzado con una colección que me encanta, que me parece súper bonita. Súper bonita. Bueno, voy a esperar un poquito que se una la gente. Y estoy deseando enseñaros todas las colecciones porque tienen un mogollón de complementos. No tengo todos, también es de deciros, pero vamos a recibir cositas y es que son súper bonitas. Es que a mí me gusta el mogollón. ¿Qué iba a hablar? Ojalá. Si supiera hablar inglés, te aseguro que vamos. Entiendo más o menos en inglés, pero hablarlo me cuesta un montón, un montón. Sí, sí, me cuesta. Pero bueno, ahí vamos. Todo se andará, ¿eh? Todo ponerse y proponerse. Es que a mí eso de ver luego las series en inglés lo llevo un poco mal. Pero sí. Vale, empezamos ya. ¿Qué? Damos 2 minutos de cortesía y empezamos porque me apetece muchísimo. Os tengo que enseñar un montón de cositas como esta, por ejemplo, que es una maravilla que tengo muchas ganas de cambiar y enseñar. Os voy a ir cambiando la cámara para que me veáis. ¡Hola, Charo! Sí, sí. Hay que aprender todos los idiomas del mundo. Todos los idiomas. Voy a cambiar la cámara, a ver si me deja cambiarla. Y os enseño un poquito desde aquí arriba ya todo lo que tengo aquí. Que es mucho. Que es mucho y quiero que el directo no se largue mogollón porque tengo mucho que enseñaros. Bueno, al final es ponerse. ¿Qué tal se ve de luz? No sé qué tal se ve de luz. A ver si un poco más así se ve mejor. No creo que sean mucho los focos, pero bueno. Ahí andamos. Bueno, todo andará. A ver si pongo un poquito más de luz. Sin que se me acabe la luz, puede ser. Vale, creo que sí se ve bien. Ok, vale. Bueno, os voy a enseñar un poquito. Veréis que algunos papeles están empezados como estos, ¿vale? Porque ya los he usado. Habéis visto algunos de los proyectos que se han presentado con la presentación, nunca mejor dicho, vaga la redundancia, de las colecciones. Y entonces los tengo un poco como usados, ¿vale? Pero nos sirve para poder verlo, ¿vale? Así veis que realmente se usan y que no es mentira, que se usan mogollón. Vale, este es todos los complementos que tengo, que es de Always and Forever, Forever. ¿Vale? Que tenemos recortables, tenemos la colección de 20x20, la colección de A4, es que son un mogollón de hojas, es una pasada. Tenemos la colección en sí, ¿vale? Luego tenemos los fondos, tenemos los vellums, que son estos de aquí que os enseño ahora. Tenemos los papeles estos especiales, que algunos son dorados y otros son... plateados, dependiendo de las colecciones, ¿vale? Que os enseño ahora todos estos. Y hay más Belun en pequeñito, ¿vale? Os enseño ahora un poquito todo. ¡Hola, Belén! ¡Hola, Gracia! ¡Buenas tardes! ¡Qué de gente! ¡Qué guay! Pilló bastante gente, ¿eh? Ociosas ellas. Vale, os cuento un poquito. Os enseño primero, si queréis, los Belluns y así voy guardando cosas porque os voy a ser realista. He tenido que tirar al suelo todas las cosas porque tengo mogollón para enseñaros. No me entra todo en la mesa. O sea, es imposible. Vale, entonces os enseño un poquito lo que son los Belluns. De eso lo he trabajado y lo he trabajado de una forma diferente que me ha gustado un mogollón. Como si fuera casi un papel de arroz. O sea, quiero decir, al final siempre hemos pensado que puede servir para un sobre, para un tag, para algo como es así. Y os enseñaré el proyecto que os lo puedo enseñar. Os lo enseñaré.
Y la verdad que queda muy guay porque lo he utilizado como si fuera realmente un papel de arroz, se ha quedado como el brillo que tenía sobre una madera directamente y con el papel, quitándole burbujitas y así, echándole bastante pegamento. Y la verdad que queda un aspecto muy chulo, muy diferente, porque como se apreciaba la parte de madera de atrás, la verdad que ha quedado guay, a mí por lo menos me ha gustado mucho. Hola Pili, hola Lucre. Vale, esto es de aquí. Este de aquí, que es una pasada, es que son súper bonitos, los relojes son una pasada. Mirad las mariposas, para las fans de las mariposas como yo. Es súper bonito, me parece súper bonito. Mirad este de aquí también, sea con flores más grandes. Eso son todo Velus, ¿vale? Para una invitación de boda, por ejemplo, súper bonito, para un recordatorio de algo, incluso para unas comuniones también puede ser muy bonito, porque es muy romántico. Perdón, esto es así. Mirad, son todo en gamas naranjas, con lo cual queda muy bien. Yo he trabajado esta colección, que habéis visto algún bastidor y algún proyecto de boda, con esta tinta que es una pasada, porque se ve muy naranja, pero es una pasada y mezclada con la Sweet Leader. Espera, que veis mi pedazo de brazo metido en medio. No sé si está por aquí. Uy, esa no era. Espera, que tengo todas aquí. Mezclada con esta. Uy, se me fue la. Ahí. Vale, mezclado con la Sweet Leader queda súper bonita, pero súper bonita. Esta mezcla queda espectacular. Muy bonita, me gusta mucho. Esta de aquí. ¡Hola, Loli! ¡Hola, Tocaya! Este que es en verde, el velum. ¿Vale? Y luego siempre traen, todos los velum traen un velum vacío, digamos, suelto, o un papel cebolla, ¿cómo se llama? Papel vegetal, o sea, lo podéis llamar como queráis, y esto sirve para muchas más cosas. Se puede estampar aquí encima también con las tintas, podemos estampar y que nos quede algún proyecto súper chulo, porque además las tintas secan súper rápido, con lo cual se pueden estampar bien. Voy a ir guardando porque si no. Ahora os enseño los velum pequeñitos, que están muy chulos, a mí me gustan, ¿eh? Me parece que tienen un juego muy guay. Estos podéis haberlo abierto antes, porque tengo algunos abiertos, pero son muy bonitos, es que son muy chulos. Luego recortarlos es súper fácil porque son gorditos, pero no son tan gorditos como para que sea difícil recortarlos. Las mariposas me tienen enamoradas, es que este color de mariposa es tan bonito. Mirad qué bonitos, Just Married, Married, no entiendo. Mirad qué bonitos. Es que buah, esto me tiene enamoradísima. Me parecen súper bonitos. Tengo ganas de luego que veáis las fotos porque las fotos de los proyectos se ven súper bonitos los papeles. Yo sigo pensando lo mismo y al final las colecciones son preciosas y cuando se ven en un proyecto enamoran. Cuando ves cómo usarlas, porque a veces te cuesta más, no sabes cómo usarlas y cuando ves el proyecto hecho, va genial. Mirad qué bonitos. Todos estos son velums, ¿vale? Tienen fondos y tienen recortables. Lo bueno de los velums es que se transparenta parte de lo que hay detrás. Entonces depende qué juego le quieras dar. Mirad, la novia. Y me encanta, estoy enamorada de este coche. Me parece súper bonito, no me digáis que no. Los zapatitos. Mirad, es una pocholada, a mí me encanta. Este me parece súper bonito. Es que con los globos y con todo es súper bonito. Da un juego, moriría por hacer eso en Mix Media, ¿eh? Porque es que me mata. ¡Hola, Pilar! Ahí estamos. Y estos son los deluxe, ¿vale? Estos en este caso. Oh, estos no son. Estos sí son. Estos no son. Estos son en doradito, ¿vale? Es una pena porque en cámara igual no veis los brillitos que tienen. A ver si lo podéis ver de alguna forma. Ahí, ¿vale? Ahí se ve. ¿Veis los brillos? Son espectaculares, son súper bonitos. Y hoy vais a ver que lo voy a usar en un cachito del proyecto y creo que le da un toque súper bonito, pero súper bonito. ¿Veis? Es que es un fondo, pero luego a la vez como brilla. Le da un toque muy gracioso, ¿veis? No sé si se llega a apreciar el brillo que tienen. Es dorado, ¿eh? Aunque no sé si se ve del todo ahí en la cámara. Voy a intentar que pille la cámara algo. Pero es un doradito, es una pena porque en físico son espectaculares. ¿Veis? Ahí veis un poco. Es como, no es un dorado viejuno, sino que es un dorado como un oro blanco que nos gusta tanto.
Es muy bonito, es muy fino, es muy elegante, es un color muy elegante. Mirad las mariposas, no me digáis que no es bonito. Es preciosa esa mariposa. Mirad. Perfect moment. El vestido es espectacular. O sea, me parece... Es una mezcla entre elegante, grunge, no sé. Es una mezcla que la verdad que es muy bonita. Vale, esto sí. Os enseño. También está este en grande, que yo creo que es... No sé si lo venden en grande o no. O nos lo han mandado en plan... Pero quería abrirlo para que lo vierais en grande como es, porque es que es impresionante. Y la parte de atrás, vais a verla, aquí es donde se ve realmente el oro que digo yo, ¿vale? Es una auténtica pasada. ¿Veis? Por detrás se ve el brillo. Mirad, es brutal. Es que es muy bonito. Este es así. Hay que mirar la orientación de las letras. Es una pena que no se llegue a apreciar en cámara lo que brilla, porque es súper bonito. Es muy elegante. Y esto es así. Es espectacular. Está damascado, es espectacular. Y luego, en liso. ¿Vale? Es como un perladito así, con el brillito. Es muy chulo. Vale. Esto así. Y ahora os enseño las colecciones en sí, ¿vale? Porque son una pasada. Y voy dejando aquí cosas para no ocupar media vida con todo. Vale, aquí. Empezamos con la colección grande. ¿Vale? Qué gusto da cuando abres el paquete, es nuevo y es como ¡ah! Luego no hay quien lo cierre, porque yo nunca puedo cerrarlos bien y siempre me termino pegando todos los papeles, soy un desastre, pero qué gusto da. El vestido es una pasada, siento decirlo, yo que soy... Vamos a decir que me gusta menos trabajar el de boda, no que no me guste, pero si me gusta menos, este vestido es una auténtica maravilla. Mirad qué vestido. O sea, es un vestido súper bonito porque es elegante, pero a la vez tiene unos colores muy diferentes. No es el típico vestido rosa, ni blanco del todo. No sé, es súper bonito. A mí los colores estos así como oxidados, porque al final todo esto le puedes llevar a un estilo grunge súper bonito. Mirad. Es que no se aprecia. Mirad el velo. O sea, lo que es la caída. Mirad. Es una pasada. Con mis super mariposas. El tocado... El detalle de los vestidos por detrás. Mirad las puntillitas por aquí. El vestido del novio, que parece que nunca es importante. Bueno, el vestido, el traje del novio. ¿Vale? Uy, otra vez se me ha vuelto a ir. ¿Qué le ha pasado a la Stabi, la cámara peleona? Ahí. Perdón, que se me va. Uy, se me mueve hoy. Vale. El cochecito. Mirad qué bonito. Este es súper chulo el fondo con las salpicaduras. Es una pasada. Mirad las salpicaduras. Es que es... A ver, puede ser de boda, puede ser para lo que queráis, porque este fondo es precioso para trabajar para muchas cosas, ¿eh? Este más light, más suavecito para hacer un fondo y luego trabajarlo. Este con la cortinita. Mirad las flores. Es muy bonito. Este, otro lisito. Es en verde, aunque no se ve mucho por el tema de los focos, pero es verde, ¿vale? Es un verde mint. Podría ser un tipo mint. Vale, se funde mucho, pero es un mint. Mirad qué bonito. Es que el vestido me parece una pasada. Me parece tan diferente. A ver si se ve del todo, se enfoca bien. Ahí. Vale, este y luego este naranjito. Es que me parece tan, tan diferente en naranjas y en verdes. Vale, las puntillitas y todo, es una maravilla. Este también es súper bonito. Vale, luego las tarjetas, que siempre vienen con la colección, que vienen dentro de la colección, y luego tenéis las tarjetas de la 4, ¿vale? Esta, que la tarta es súper bonita, con los novios ahí arriba. Muy de dorados, ¿vale? O los corazoncitos detrás. Sí, eso es, de cara a los novios es súper usable.
Es que es total, o sea, quiero decir, al final solo tienes un par de hojas, a ver si consigo enderezarme y que no se vaya la cámara, creo que es por el peso, y así consigo que se quede un poco rectita. Que hoy está un poco traviesita esta, nos va a dar la tarde. Vale, eso es lo que decimos, no te pones a los novios y no me digas que esto es una colección más romántica y punto, ya está. O sea, los adamascados, los fondos de damasco de Chauvela son espectaculares, yo es que me flipan los adamascados. Y evidentemente, pues estos. ¿Qué voy a decir yo? Todas estas tarjetitas. Sobrecito. ¿Vale? Pequeñito para poder recortar. Fondo acuarelable en naranjita. ¿Vale? Esta, por ejemplo, sí que tiene ya los novios. ¿Veis aquí? Es que las mariposas son tan bonitas. Es que... Hola, Sandra. Las rayitas. ¿Vale? Que además es que si os fijáis bien, se ve perfectamente solo sombras y mirar, que a mí yo soy una apasionada de las sombras, y ya sabéis, todo esto hecho en que se vea, que se parezca a un rollo cartón así, me parece, solo hecho con una impresión. Luego los recortables de todo florecitas, madera que no podía faltar con todo salpicaduras, que es súper bonita. Este de las florecitas más pequeñitas, siempre lo mismo, que es súper usable al final. Y aquí sí que tienen ya el tocador, que es espectacular este tocador. Este tocador, ¿cómo quedaría mix media reproducido? Es que da mucho juego. Esto es precioso, es súper bonito. Luego aquí con las tarjetitas de boda y a la chica maquillándose, a la novia maquillándose. ¿Vale? Con las florecitas. Eso son la colección. Ahora habría que poner la de fondos. Que os enseño. ¡Hola, Ariana! Ahora os enseño las de fondos. Vale, las de fondos, pues eso, hay algunos fondos que son similares o medio. No son iguales del todo, ¿eh? ¿Vale? Este que es tipo arpillera, que es una pasada. Lo mismo este fondo, es que le sirve para mil cosas. Este, lo mismo, fondo de florecitas y tipo puntillita. Mirar esta forma. Es que es una pasada, señores. Es que es una pena porque a veces hasta que no ves los papeles in situ, los tocas y los ves, es una pena porque se pierden muchos detalles. El supercoche, las palomitas con el búho, tal. Aquí tienes un montón de complementos, los anillos, los zapatos, el smoking, todo. O sea, a la mujer preparada para irse al altar. Y a todo, las palomas son. Luego, este es también lo mismo, que es como con puntillita, porque este al final para un libro de firmas va muy guay, este rollo de margen. Las florecitas. Es que si pierdo tanto el tiempo, no vemos las cosas. Este de aquí, que es también tipo damascado, que es espectacular. Este de aquí de relojitos, que es súper bonito. Esa también, que es otra damascado desgastado, que además se ve así. No sé si veis las letritas, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis que es desgastado, que tiene como puntitos? Así. Y luego por detrás más recortables. El vestido, es que me encanta. Es que me encanta este vestido. La cartita para tipo de invitación, el champán para la celebración, la bolsa es súper bonito también. ¿Vale? El tocador. Es que este tocador me tiene enamorada. Este tocador hay que reproducirlo en grande. Es que es una pasada, es súper bonito. No me digáis que no es bonito. Es una pasada. Los tengo del revés. Pues no sé, está al revés, los he abierto al revés. Este que es un fondo básico. ¿Vale? Es que mirar, es una pena porque a veces cada papel tiene tanta historia porque se ve, tiene puntilla, tiene, digamos, salpicaduras, tiene letras, tiene dibujo, tiene un fondo adamascado por ahí detrás. Ostras, es que está muy trabajado, ¿eh? Los pétalos que van sueltos por ahí. Este lo hemos enseñado. Este, el adamascado más sencillo para fondo. El reloj, que es espectacular, es súper bonito. Con su logo, sus letritas, el salpicado también. Bodas de oro, sí. Bodas de oro, fenomenal. Este también es súper bonito.
con los pentagramas y así, es súper bonito. Y luego siempre traen el abecedario para poder recortar y hacer tus propias palabras. Todos los fondos traen así. ¿Vale? Ese es este de aquí. ¿Lo hemos abierto al revés? Sí. Pero bueno, se ha visto igual. Vale, la de 20x20 nos la enseño porque es la misma, en principio. Sí, tiene todo lo mismo. Tiene esta pequeñita. ¿Vale? Es un poco todo lo mismo. Esta nos la enseño para no marearos. Os enseño estas porque creemos que siempre con el otro esté surtido. Y es verdad que a mí me ha arreglado mucho la vida una colección así. Porque a veces necesitas un par de hojas solamente y el resto te complementa fenomenal. Este trae a cuatro, son tarjetitas y alguna cosita más, ¿vale? Tarjetitas y tal. ¿Vale? Tarjetas abajo, mirad qué bonita es esta. No me digáis que no. Con sus rayitas para escribir y todo, súper bonita. ¿Vale? Tenemos, bueno, aquí que ya he recortado, como podéis observar, que faltan algunas cosas porque las se usa. Pero este es súper bonito. Me encanta, me hace súper bonito. El sobrecito, wedding, los anillitos, súper bonito. Aquí también faltan más cosas porque las he recortado, pero ya las veréis. ¡Hola, Gema! Sí, son muy elegantes y muy finos. Esos los veréis en el próximo proyecto, lo que son, porque los he recortado. ¿Vale? El relojito, las etiquetas, son de etiquetitas, ¿eh? También son como estas, ¿eh? Creo que esta era una redondita también y alguna cosita más. Vale, este me encanta, este pergamino es súper bonito. Es que no es precioso ese con la tarta, me hace súper bonito con las bolsitas de regalo. Es también con el sobrecito a la chica de boda, a la novia. El fondo damascado, porque eso es lo bueno que tiene, es que luego algunos también son solo fondos por detrás. Aquí también lo he recortado. Que también lo veréis, ¿vale? Aquí más tarjetitas, pues tipo tags, podéis hacer, separadores. Este es un fondo. Lo mismo cuando te falta un cachito para terminar una hoja, lo que sea, está muy bien. ¡Hola, Bego! Es tarjetitas. Otro fondito para poder usar. Más tarjetitas. Este es como si fuera un diario. Está muy bien. Luego aquí los zapatitos. Esta es preciosa. Esta es preciosa para escribir la fecha y todo lo demás, me parece súper bonita. Más relojitos, que está muy bien. Otro fondo. Pues más tarjetas para ir añadiendo, porque a veces nos quedamos cortos y hacemos con lo que nos sobra de papeles las tarjetas, pero es que está muy chulo que las tarjetas estén trabajadas. Y esta, por ejemplo, la puedes doblar a la mitad. Otro fondito. Y luego este, que es fondito. Y más tarjetitas, ¿vale? Tags y todo, que está muy bien para luego hacer anotaciones y todo. Es muy chulo. Vale, esto por aquí. Ahora, tenemos los recortables, que si no recuerdo mal, son tres de cada, quiero recordar. Tres hojas de cada. ¿Vale? Estas son así, que vienen así puestos. Este sí que viene con la parte de atrás. Esto es así. ¿Vale? Con las cucharas, eso es más como de a la hora de comer, las velitas y todo eso, ¿veis? ¿Vale? Esta zona de aquí, con todo esto de aquí, las tartas. Bueno, esto van en todas las direcciones posibles. Quiero decir, al final está aprovechado el papel, con lo cual puedes recortar esta tarta, le puedes añadir tus cosas, por ejemplo, tus propios adornos. Esta está decorada, es súper bonita, es súper elegante. Me parece muy diferente, porque yo te digo, tiene esos toques como tan naranjas que me parecen no sé, me saben diferente, por así decirlo. Esta tarta hecha con servilletas, súper original. Vale, esto así, esta de aquí, el vestido otra vez, todo el smoking, el baúl. Vale, son complementos a lo que ya teníamos. Este es súper bonito, toda esta zona de aquí. Vale, que puedes hacer tarjetas y puedes añadir pues todos los recortables para hacer un canvas, por ejemplo, y estos, ya os digo, son tres de cada, ¿vale? Aquí ya he recortado para que veáis que yo los uso. Quien diga que no, miente. Vale, os voy a enseñar ahora, espérate, me faltan los papeles de arroz, que los tengo mezclados con los de Midnight Spell. Los tengo un poco mezclados. No sé si enseñaros los papeles de arroz después todos juntos. Igual sí, os enseño los papeles de arroz todos juntos, ¿vale? Más fácil. Ok, os enseño ahora algo que me apasiona también,
Porque quien me conozca sabe que yo oscura y no oscura, ¿no? Es maravillosa esta colección, es súper bonita. Estoy enamorada de una cosa en particular, me parece espectacular esta colección, de las más bonitas que he visto, pero de las más bonitas, es súper completa. Os enseño un poquito, empezamos otra vez con los Velums para enseñaros un poco todo. Hello, Kelly. Hola, Merche. Vale, os enseño un poco todo esto. Esto tiene miga, como todo. Tenemos los Velums grandes. Voy a quitar estos de aquí. Los Velums grandes. Que son, o sea, bonitos, no. No sé. No sé cómo explicar. Es que se me quedan cortas las definiciones. Mirad, o sea, esa M. Mirad, estos engranajes. O sea, es que no hay un sitio en el en donde veas que digas, es que me gusta todo, todo. Los fondos son una maravilla. Sé que es un velum y al final tampoco se ve del todo. Vale, este de aquí. Los botecitos, es que pueden ser más bonitos siendo oscuros. No se puede ser más bonito. O sea, es muy cookie, es cookie oscuro porque es tan bonito. Es... No sé, mira este por ejemplo, mirad qué bonito es. Es que es muy bonito. O sea, no es, o sea, es una colección que tiene una rama oscura, evidentemente, pero no es oscura. O sea, se la puedes llevar más oscuro o puedes hacerla más clarita, porque no tiene algo que sea, no sé, hasta la calavera es mona. Es que mirad, esta Ariane para ti, mírala. No me digas que este papel, vamos, ni en tus mejores sueños. Esta es preciosa. Sí. Sí, es que es súper bonito. Todo esto, además, es que le puedes dar un toque tipo periódico, como está aquí, pero un rollo periódico de verdad, ¿sabes? Que, pues, es que no me puedes decir que con esta colección no se te ocurren ideas, porque es que salen solas. Y es que esto encima, los velums los puedes trabajar, los puedes proteger, los puedes poner por encima, les puedes dar un toque súper bonito. Y como siempre, el transparente, ¿vale? Estos en grandes. En chiquis. Vale, en chiquis tenemos estos, que son las tarjetas, que es que además como que en velum en la impresión queda como más brillante, no sé, quedan muy bonitas. Es súper bonita esta, el sapito este es muy mono, no me digas que no. Mirad qué bonito, la setita ahí la setita ahí metida en el bote, no me digas que no es bonita. Y mirad la lechuza, es una monada. Más tarjetitas, más tags, perdón. Con la pluma, el pergamino, pues, súper bonitos. Mirad, estas es que no puedo con ellas, o sea, me encantan, o sea, me encantan todas. Son maravillosas estas tiendas, es que son tiendas de magia. Mira el ratoncito. Mira, Loli, un ratoncito. La escoba, las pociones. Mirad qué bonito. Mirad el sombrerito. Vais a ver los proyectos que han hecho mis compañeras con esto. Sole ha publicado hoy su proyecto de Soli Artes y es súper bonito. Es una espectacular. O sea, de verdad, tenéis que pasar a ver todo lo que están haciendo mis compañeras con esas colecciones porque compañetas y compañeros... Somos en mayoría chicas, pero también hay algún chico y son espectaculares. ¿Esto lo he enseñado o es diferente? Igual he repetido. Ah, no, es diferente. Anda, son diferentes. Más casitas, qué bonitas. Mira qué bonito. Time to make the magic happen. Happen, ¿no? Happen, no sé. Hola, Ricard. Es que son... esta es una pasada. O sea, todas son una pasada, pero es verdad que es tan especial. Pues toca mi corazoncito porque una es oscura y al final estas cosas le tiran. Me acabo el monte. Mirad, estos son en plateados, ¿vale? Que veréis que igual se refleja un poco más con el brillito. ¿Veis? Estos ya se ven un poco más. Y mirad qué chulos son. Espectaculares. Las ilustraciones son espectaculares. Cómo brillan es una pasada y el toque que le dan, mirad, es que es espectacular.
Estos de aquí, estos de aquí. Este es una maravilla. No me diréis que este no es precioso así con este metalizado. O sea, me parece increíble, pero increíble. Pues creo que no. Creo que pone Happen. Igual sí pone Happen. Sí, sí, sí. Pensé que era una R, pero no es Happen. Sí, es Happen. Entendí que era una R, pero sí es Happen. Vale, luego, lo mismo. Fondos, colección pequeña, 20, o sea, recortables, perdón, 20x20 y la de A4, que... ¡Oh, my God! I love this. This and this and this and this, but this... very much. Very, 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 very much. Vale, voy para colección, que es esta Navidad. Y esto. Bueno, con esto tengo pensado un proyectazo. Que vais a morir de gusto, pero esta la voy a dejar pa dentro de un poquito. Pero es una pasada. Esta, sí, esta merece todo nuestro tiempo y amor. Es espectacular. Es que todo, o sea, vale, no os he dicho el nombre, Wizard Academy, ¿vale? Esas escaleras. ¿Qué pensamos esas escaleras? Mirad qué bonito, es que todo. Es que es espectacular, es súper bonito. Los fondos son... O sea, las ilustraciones son preciosas, pero si hay algo que me flipan de Chao Vela son los fondos. Están siempre súper trabajados, no es un fondo sin más. Siempre tienen un montón de detalles. Las grietas, las letras, el ladrillo, el adamascado. O sea, es que se aprecia la baldosa, la rotura aquí debajo del adamascado. Aquí una especie de cuadrante. O sea, es que es todo. Aquí hay otro adamascado diferente, como el de arriba, pero diferente al que está por aquí. Bueno, no sé, es que es un poco todo. ¿Veis? El ladrillo aquí. Diferentes ladrillos. Es una pasada. Esto es lo enseñado, ¿no? ¿Verdad? La parte de atrás. Más lisito, sin la parte del... sin la entrada. Es espectacular. Esta es una pasada. Es que es muy bonita. O sea, no sé que me repito mucho, pero es que son todos muy bonitos. Mirar el tema de los... de todos los sobrecitos con sellos de lacre. Que, por cierto, me han regalado lacres, así que algo trabajaré con los lacres, porque es que esta colección pide a gritos trabajarla, básicamente. Cada hoja es espectacular. Mirad los señores aquí reflejados. O sea, es que no hay más detalle posible. Mirad luego las grietas por aquí. Ya sé que mis uñas son horrorosas. No os fijéis en las uñas, fijaros en los papeles, por Dios. Mirad, ¿veis aquí? Toda esta zona de aquí. ¿Veis? Es que cada cosa, luego tiras para poder trabajarlas también. Aquí nuestro súper... aquí, este aquí cuervo. Mirad todo el adamascado. Es una pasada. Adoramos. Mirad toda esta zona de aquí. Es que es cada detalle. Es cada detalle. Mirad, esto es un pergamino. Lo que es la parte de arriba de un pergamino. Es una pasada. ¡Hola, Nati! A mí me parece así. Yo creo que sí. Y creo que cada... No hay que digas una hoja que digas... esta igual me convence menos. En mi caso, por lo menos. Creo que cada tarjeta está tan trabajada. Tiene toques tan bonitos. Es que lucen solas. O sea... mirar esta llave con las alas, o sea, es que esto te inspira a hacer. Y es que este señor me parece una monada, ¿qué queréis que os diga? Este señor con gafas me parece espectacular. Aquí la pluma y aquí la parte de atrás para no tener que tocar, simplemente recortas, la colocas y ya está, en tintas. Vamos a hacer algo, hay que entintar un poquito y ya está hecha, no hay más. Mirad qué pasada. Es que mirad cada detalle. Es una maravilla. Mirad esta. Es que son súper bonitas. Es que parecen cartas antiguas, de verdad. O sea, es que al final están muy trabajadas.
El máximo detalle, sí. Bueno, esta es... ¿Cómo es esta? Es que no... quiero decir... No, de verdad, necesito un diccionario para poner sinónimos porque me quedo corta, pero es que es, estas ventanas, estas pociones, es una poción cookie, una poción preciosa. Mira, es que los fondos son brutales. Mirad, aquí los rombos, las grietas, los toques de color, que hay diferentes tonos, no sé si los veis por aquí, estos que son tipo irisados, como si estuviera una vidriera y estuviera pasando el sol a través de ellos, el adamascado, las grietas aquí otra vez, aquí una flor camuflada, o sea, es espectacular. Aquí otro color diferente, con letras en blanco también, todas las letras por aquí. Todo esto de aquí, ¿veis? Aquí, tipo pedrería, más pedrería, pero era en blanco. Aquí este señor haciendo unas pócimas que vete tú a saber que le salta. El gato negro. Es que no le falta detalle. O sea. Y mirar aquí los ojos que se ven por todas partes. Es una pasada. Es maravilloso. Este fondo es precioso para trabajar un mix media encima un canvas. Es espectacular. Porque ya tienen degradados de color súper bonitos. Manchas. Va a ser espectacular. Este de aquí, la llave también otra vez, el castillo, donde hacemos la magia, el sombrero. Es que cada cosa, aunque tú recortaras esto, es que lo de fondo te da pena, porque es que es igual de bonito. Mirar toda la torre de libros. Estos, es que son muy bonitas. La varita mágica, el cofre. Este, lo mismo, pero en pequeñito. Son tipo rombos en pequeñito. Esta, que son todo pócimas y fondo, como el que hemos visto en Velum. Esa va a ser mía. Pues Pilar, yo ya la tengo. Siento darte envidia. No siento darte envidia. Lo siento. No puedo sentirlo. Estoy muy contenta porque son súper bonitas. Mirad. Es que es espectacular. Creo que este... Y eso que en cámara no veis tanto los detalles, porque aquí se ve mucho más blanquecino y es más verdoso, ¿eh? Este es un verde botella, aunque no parezca, no se precie, porque al final le da mucho fogonazo de luz. No se precie tanto, pero este tipo de colecciones son colecciones que tienes que verlas, cogerlas, verlas, abrirlas. Creo que es que si no, hay muchos detalles que se te pasan. Los recortables son impresionantes. Mirad esta llave, la escoba. Es que todo. La lechuza tiene una cara de mala leche que vamos, que no creo que te esté imitando a ninguna cosa con el tema de... Aquí este señor ya no lleva gafas. Algo le ha pasado. Mirad qué bonito. Mirad esto. Es que son todas. La ventana, porque es ventana, no es puerta, es espectacular. Es tan bonita. Es más, yo creo que esta colección, creo que incluso mezclándola con la de boda, podría ser... O sea, se podría mezclar incluso, pero perfectamente además. Tú puedes ponerle un vestido de novia encima de esto, como si estuviera en un altar. Es que quiero decir, o sea, es que se pueden mezclar. Mira, aquí las super culebras. Con un fondo así totalmente circular. Mirad este. Como si fuera para un journal. Súper bonito. El típico libro de cuaderno de apuntar. No sé cómo lo llaman. Sé que hay un nombre específico para la gente que apunta el nombre de las hierbas y todo eso. No sé exactamente cómo se llama. Bueno, ahora no me viene en la cabeza, pero eso es lo que digo. Este es súper bonito. Este es uno de mis preferidos porque es espectacular. Es súper bonito. Mirad qué bonito. Aquí es que ha pasado ya tiempo, ¿eh? Desde que han limpiado. Mirad qué... Es las estanterías, todo como está desgastado, todos los libros, es una pasada. Es espectacular. Y está lo mismo, con sus letritas en blanco, el fondo y las grietas, súper bonita. Está lo mismo, un fondo súper usable. Mira, es que mirad qué fondos, es que hasta que no acercas, no ves la diferencia y las transiciones de cachos de fondo, ¿veis? Todo lo que tiene. Aquí se asemeja, se ve también por aquí algún dibujo. Se percibe los puntitos, las letras, las grietas. Es que es todo.
Si la ves de lejos, no, no se aprecia. El invernadero, que es súper bonito. Súper bonito. Luego las pócimas. ¿Vale? Preparado de pócimas. Esto que es una pasta con la enredadera. Este ya lo hemos visto. Y ahora iríamos a por los fondos. Estos son la colección. Apotecario, ah, pues sí. No, hombre, no voy a cadáver tampoco. Tampoco, no voy a cadáver tampoco. Espera que luego mezclo cosas y luego ya la lío. Vale. Esto, así. Vale. Estos son plásticos. Este es los fondos. Estamos hablando que eso era la colección. Ahora falta los fondos, ¿sabes? Que son espectaculares. Luego ya empiezo a trabajar con ellos y luego ya no sé qué son fondos y qué son colecciones. Porque una vez que le quito esta portada, ya se acabó. Me tiene enamorada. O sea, adoro esta tienda. Me parece, o sea, si tuviera todo el tiempo del mundo, la reproduciría milímetro a milímetro. Me parece tan bonita. Es que es tan bonita. Todo. Es que me gusta todo. Los cristales. Es que es todo. Mirad qué bonita. Bueno, yo soy muy de tiendas así, muy. Es que me parece precioso. Vale. Esta es un poco, ya veis, la miniatura de las colecciones. Bueno, de los papeles. Eso para la Wizard Academy. Aquí, como siempre, tenemos el fondo con engranajes y así. Y luego, para poder hacer nuestro abecedario. Esto es muy de journal, ¿vale? Para poder hacer, pues eso, pues, los libros, esto recortando los sueltos. Es que es espectacular, es muy bonito. Cada una tiene cada librito, tiene su detalle. Puedes recortar todos los libros y hacerte mini libros si quieres. O sea, mirad qué bonito. Aquí también, más chiquitito. Es una pasada. Este fondo es de libro antiguo total. O sea, es espectacular. Mirad todas las hojas, cómo queda. Y esto, que este rollo grunge, que nos gusta tanto. Hola, Bego. Fondo de botellitas, ¿vale? Pero claro, botellitas que luego es un cuadernito, ¿veis? ¿Llegáis a ver las rayitas? ¿Veis? Es como si en un cuaderno hubieras apuntado todas tus recetas de hechizos. ¿Eh? Que alguna sí que necesita un librito para apuntar los hechizos, ¿eh? Que hay mucha bruja negra por aquí. Esta es súper bonita, me parece súper bonita. A ver si este quiere dejarse irse de varetas, que no sé qué le pasa a la cámara últimamente, que va a su rollo. Mirad qué bonitas todas las botellitas. Esta es para dedicarte un día y recortarlas todas. El minino, aquí. Mirad qué bonitos. Todas, es que cada botellita es un mundo. Es súper bonita, cada una tiene su detalle. Aquí tenemos a un algo que no sé qué es exactamente lo que está metido ahí dentro del tarro. No lo sé. Y esta se puede ser más bonita con las piezas de ajedrez. O sea, es espectacular. Mira, este es una especie de soldado. Bueno, es un soldado, yo creo. Y este es un escudo. ¿Veis? Es que son detalles que si no acercas los papeles no, no se aprecian. Mirar, mirar. Es que cada fondo es una pasada. Bueno, sí, va a doler. Mirad, es que esta es así. Yo esta directamente la pondría un marco y diría para mi casa. O sea, no, es que ni la tocaría. Es que, ¿qué más le puedes añadir a esto? O sea, me parece tan bonita esta hoja. Es que me encanta. Me encanta. Es que la pondría así sin más. No, es que no le haría nada. Es que no, es que esta me dolería en el alma romperla. Es tan bonita. Y luego la parte de atrás. Perdóname, o sea, es que es una pasada. Mirar todo lo que tiene de diseño. Bueno, es que mirar al mago este. Mirar las rayitas de aquí, los puntitos de ahí. Es que cada, es lo que os digo, cada cosa tiene mucho curro, los billetitos. ¿Vale? Esto es como si estuviera desgastado el papel. Es que es todo. Mira el bichito. Es una pasada. No tengo más que añadir. Fin de la nota, como dirían algunas que me sé. Mirad los rollos. El plano.
de todo el entramado este. Y se lee, ¿eh? Hall. Aquí sí se puede leer. Es que entendáis mejor inglés. ¿Veis todo el punteado? Para que parezca que es más viejo aún. ¡Ay, las huellitas! No me había fijado que hay huellitas. ¡Qué gracioso! Se pierden en el agujero, en la grieta. Mira el escudo, las letras, los ladrillitos. Vale, aquí hay una estrellita y unas estrellitas de una luna. Y luego esta zona de aquí, ¿qué me vais a decir? O sea, este medio arco. O un cuarto de arco, si queréis. Estos son los básicos, los fondos. Yo no. Yo tengo que decir, me encanta Harry Potter, me encanta la temática para trabajarla, pero las pelis no las he visto tanto, ni las he leído, sinceramente. Pero me encanta, o sea, para trabajar me encanta. Me parece que es muy mi rollo, me gustan mucho los engranajes, me gusta todo. Este es el que hemos visto en Belú. ¿Veis? Todos estos tipo journal, ¿vale? Me encanta, no, es verdad que no los he visto, pero es que me encanta. No necesito leerlos. Y este es, o sea... Bueno, sí necesitaría leerlos, pero es que me gusta más trabajarlo. Todo este rollo, a mí me das 50 colecciones como estas y vamos. Y soy feliz. Vale, tenemos esta, que son los fondos. Tenemos la de 20x20, que es lo mismo, ¿vale? Pero más chiquitito. Que esta, por ejemplo, nos duele menos cortar. Ah, bueno, no, porque es los básicos, la que teníamos la tienda. Esta tenemos las que teníamos así. ¿Os acordáis de estas que hemos visto al principio? Vale. Ahora, las de tarjetas. Adoramos, porque esas tarjetas pueden ser... Uf, ya, tendría que verlas, lo sé. Debería verlas. Y he visto alguna, ¿eh? He visto alguna con los niños y eso, pero siempre las veo como medio empezadas, como tal. No me siento a verlas de verdad. Debería, ¿eh? Y además yo es que soy muy de género este para leer. O sea, también soy para leer mucho este género. Mira qué bonitos. Mirad el dragón. Es que es una pasada. ¿Qué os voy a decir? Es que no tengo que añadir mucho más. O sea, es maravilloso para trabajar. Que puedes llevarlo dentro de que es una colección que evidentemente no es muy cookie. La puedes llevar a un terreno mucho más clara. Si la trabajas la zona más clarita y no la entiendas tanto y todo lo demás. Y que la puedes llevar todo lo oscuro que tú quieras. Porque permite y absorbe todo lo que tú quieras. Ya veis todos los fondos. Vale. El tren... Las tarjeterías siempre son súper usables. Este fondo es que me encanta. Me encanta. Las tarjetas son muy bonitas todas. Es que cualquier colección, o sea, cualquier proyecto que hagas con ella, es que luce muchísimo. Sí, es precisa toda. Mirar. Es que luego le rasgas un poquito y lo haces un poco más de verdad para que no sea tan impresión. Mirar este. Mirad qué bonito. Este le puedes abrir, le puedes hacer doble. Es que te da mucho juego para trabajarla. Muchísimo. Con los fondos. Lo mismo, esos de aquí. Mirad qué bonito. Bookers Pedres. Este de aquí. Y es como lo que hemos visto antes. Más tarjetitas. Ay, mirad qué monos estos. Aquí, la lechuza enfadada que te invita a que vayas. Esta de aquí, mirad el gato. ¡Ay, qué bonito el gato negro! ¡Ay, como mi gatito! Mirad qué bonita, es que esta es espectacular. Es que me encanta esta tienda, me encanta. Yo pondré una tienda así. Tienda oscura. Y esta de aquí, ¿vale? Con todas las tarjetitas para recortar y hacer tus botes como tú quieras. Botes de cristal. Y luego los recortables chiquititos. Luego no penséis que luego esto va a volver a su sitio con sus propios plásticos, la verdad. Una vez que se abran, luego ya los usaré todos. ¿Vale? Eso es así. Este no suele tener nunca nada. Este sí.
Mirar todas las ventanitas. Ay, tengo ganas de trabajar con esta colección. Ya he trabajado un poco, pero tengo ganas de trabajar más. Es que me enamoro de los papeles. A mí ya cuando, sabéis que a mí los papeles me hablan y cuando me hablan no me dejan dormir, que es lo peor. Mirar todos los que son, es que son una maravilla. Las tienditas en chiquitín, mirar qué monas todas. Ay, me encanta esta, me parece súper bonita. Esta, es que son todos espectaculares. El sofá aquí con todos los libros, el gatito. Más gatitos. Calabazas. Este es. Ahí el reloj. Mirad. Es súper bonita. Más ventanas. Estas son las ventanas de antes, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Ah, no, son diferentes. Estas sí son las de antes. Estas son diferentes. Vale, son tres de cada. Siempre suelen ser tres de cada. Y esto está aquí. Y estas ya volvemos a empezar, ¿no? Sí. Pues eso es. Eso es esta colección. Ahora os enseño, antes de empezar, os enseño esto de aquí, que no me puede gustar más. O sea, los sellos son espectaculares, son súper bonitos, con los tickets deseando usarlos, pero deseando. Este os digo para que veáis también cuál es la referencia, no os volváis locos porque saldrán de las colecciones con todos los. Con todo, mirar al gatito con los libros. Esto, o sea, lo estampas y lo coloreas. Me encantan que siempre tienen todos los sellos de Chabela, tienen algo de un básico de fondo. Al final es súper completo porque trabajan fondos, ¿vale? Que siempre suelen ser algo de fondos. Y luego dibujos. Y luego alguna frasecita, ¿vale? Siempre en todos los proyectos, en todos los sellos. Entonces al final es muy completo. En un mismo sello tienes casi de todo para poder trabajar. Estos dos sellos son para la colección de Harry Potter. Os he enseñado este, si no, 105 y 104, ¿vale? Esos. Eso por una parte. Os enseño los papeles de arroz porque quiero dejarlo de la otra colección para el final. Y bueno, os lo enseño porque vienen todos mezclados y os enseño un poco todos, que luego os enseñaré la colección de esta, ¿vale? Que son súper bonitos. Que creo que ya está a la venta la colección, o está a puntito de salir, o las tiendas lo empiezan a tener ya, algo así. Creo que está ya, que me confirmen, pero creo que está ya. Esto de aquí, estas son súper bonitos. Papeles de arroz dan mogollón de juego. Para el home decor es súper bonito. Son súper bonitas. Estos, al final te puedes hacer un proyecto perfectamente, un home decor, y no es de novia. O sea, es que no tiene por qué ser. Todos estos fondos son perfectamente usables. Este es un verdecito, no se ve mucho, pero es un verde. Botella. Estos ya son más de tarjetas. Este papel de arroz es súper bonito. Mirad. Es que son súper chulos. Este es también. El de Midnight Spell. Midnight Spell, sí. Eso es. Esto de aquí. De fondos, todo con las grietas. Este es una maravilla. O sea, aquí te haces algo para tu escritorio, para tenerlo fijo y verlo. Es una pasada. Son mogollón de papeles de arroz, ¿eh? Y al final, el que no quiere hacer un home decor es porque no quiere, porque papeles tiene para hacer. Mira, ves, ya están. Dice Loli que ya están. O sea que en breve los tenéis. Así que. Tiki, mirad qué bonitos son todos. Es que son súper bonitos. Estos ya los enseñé en la colección. Es que así engancho uno con otro y me voy quitando cosas de en medio para poder enseñar algo. Mi intención es hacer algo de antes de antes de acabar el directo. A poder ser. ¿Veis? Es que esto al final sirve para cualquier, o sea, cualquier soporte que queráis, lo podéis tunear perfectamente. Este papel es maravilloso. Sigo diciendo que este vestido a mí me tiene enamorada. Me parece súper bonito y súper diferente. A mí que tenga todo este naranja por debajo y trabajada esta puntita así abajo, me parece espectacular.
¿Veis? Es que al final, lo que decía Loli, le quitas el vestido de novia y son perfectamente usables todos. Vale. Y ahora os voy a enseñar esto, pero vais a ver que está como a la mitad. ¿Por qué? Hay cosas que sí, cosas que no. Porque las estoy usando. Entonces, vais a ver, no puedo enseñaroslas así como así, porque las estoy usando. Entonces, voy con esto. Y voy con esto. Vale. A ver si no la lío y no me luego quito todo lo que estaba usando y luego no lo encuentro. Esto luego os lo enseño. Vale. Estas son en doradito también. ¿Vale? Son súper bonitas. Estos deluxe me gustan mogollón. Esto ya veréis cómo lo he usado yo. Que es muy guay. Es que es una pena porque no se llega a apreciar todo lo que brillan, pero es que brillan mogollón y le dan al proyecto un toque súper bonito. Muy distinto. Esto es por aquí. Los velux. ¿Dónde dejé yo? Ah, aquí. Estos de aquí. Estos ya los tenía. Sí. Vale. Los velux de aquí. Esos son repes. Sí. He enseñado todos estos. Este no os lo he enseñado, ¿no? Este. Y alguno más que creo que anda por ahí, ¿vale? Que igual los he usado. Vale, estos son los velums chiquitos. Que es lo mismo, me parecen súper usables. Todo este rollo en azulito me parece súper bonito. Mirad todas las tarjeterías. Las florecitas. Aquí tenemos todo, frasecitas. Aquí libritos pequeñitos. Y aquí la carroza. Y todo es ambientada en la Sirenita. Esta es la colección que no os he dicho. Midnight Spell. ¿Vale? Para que veáis cómo se escribe. Midnight Spell. Vale, mirad esta. Son súper bonitos, ¿eh? Es que creo que al final es todo muy usable. Le vas quitando las cosas que igual son más temáticas y al final puedes usar. Mirad que esta es preciosa. Es una pasada. Vale. Uy, se me cayó. Salió volando, nunca mejor dicho. Ok, esto tenemos por una parte. Esta luego, esta exactamente, los stencil que tengo, que por cierto están usados, no sé exactamente a cuál de las colecciones van, con cuál concuerdan, porque concuerdan con todos. Es un fondo adamascado, ya ves que yo los uso los dos. Me encantan. Este es este de aquí, Majestic Vision, que es este, que es una maravilla. Y este que le he usado como un fondo y es brutal. Tengo muchas más enseñaros ese proyecto para que veáis este Timelines Elegance, que es espectacular cómo queda este fondo. O sea, es un adamascado tan bonito, cualquiera de ellos, ¿eh? Pero es que este lo he usado hace nada. De hecho, veréis que está por ahí como todavía cochino y aquí también. Pues porque sí. Y son súper bonitos. Esto en realidad creo que está así. Ok, no, está medio al revés, pero bueno, es así, que lo sepáis. El sellito es este, que no se puede ser más bonito, que ya lo he usado, como podéis ver. Este es lo mismo lo que os decía, un fondo adamascado, que es espectacular. Que puede que no te guste pues justo esta temática, pero es que el sello en sí lo puedes usar mogollón, porque este es súper bonito, este es súper usable, este es muy usable, todo este tema es muy usable, el reloj es espectacular, me parece súper bonito, lo vais a ver manchado de tinta porque ya lo he usado, pero... Y el zapato, ¿cómo es el zapato? Este zapato pintado es súper bonito. Adoramos el zapato, yo sí. Vale, tenemos los recortables pequeñitos, que los vais a ver desordenados. Y recortaos, pero bueno, alguno hay entero, ¿vale? Veremos porque alguno estará, están duplicados con la Cenicienta, con la Hada Madrina, veis aquí nos falta alguno, pero hay alguno entero por ahí.
las vidrieras que me siguen encantando, me parecen súper bonitas todas. El fondo, que es una pasada, que es así. Este fondo es una pasada, es una maravilla. Este de aquí. Estos de aquí. Mirad qué bonito. Este marquito. Es que este marco lo puedes usar con cualquier cosa. Lo puedes usar, por ejemplo, con el de magia. Lo puedes usar con el de boda. Es que se puede usar con muchas cosas. Quiere decir, quizás al final esto lo mismo. Lo puedes usar con todo lo que te dé la gana. Es una cosa. Yo... Me parece que al final, quitando cuatro cosas que son como muy, muy, muy... Por ejemplo, esto sí que tienes muy del tal, pero esto lo puedes usar perfectamente, la llave la puedes usar perfectamente. O sea, hay cosas que me parece que las puedes usar. Esta ya rengo recortada, que es la misma, los relojes, ¿vale? Con todo este damascado que es espectacular. Este que ya lo hemos enseñado, que es de las vidrieras. Este que no lo habíamos enseñado, creo. De fondo. Y ya es uno cada uno. Creo que no me he dejado ninguno, porque estos sí que los tengo un poco más desordenados. Porque los estoy usando. Y yo ya una vez que empiezo el proyecto ya no me pides que lo tenga ordenado. O sea, mientras está en el paquete, está ordenado. Una vez que sale fuera ya... no voy a decir tacos porque además no se puede. Pero una vez que ya está fuera. Esta es la versión de 20x20. Apuntaros siempre. Es Midnight Spell. Y si no, acordaros que es todo lo terminado en 72, 072, ¿vale? Las de 20x20 siempre son CBH, siempre van a ser CBH. Las que son colecciones siempre son CBPM, ¿vale? Y las que son fondos, es T, pero ahora no lo tengo, pero lo veréis. Y las que son A4 son CBL. Entonces, luego simplemente es esto en todas las colecciones. Si te acuerdas que es el 72, pues es el 72 en todas, ¿vale? No es más complicado que... Entonces voy a sacar la colección. Esta de fondo os la enseño luego que la tengo abierta. ¡Recortada! Es que... bueno, ahí estamos, trabajando en ello. Ahí estamos, currándonoslo. A ver... Esta la tengo un poco todavía nuevecita porque me da como cosa usarla. Porque estoy usando otras partes y bueno, en momento la tengo como medio nuevecita. Es que no puedo decir nada, me encantan los fondos. Siempre tiene un toque vintage así como súper bonito. Que es que te encaja casi con cualquier cosa. O sea, mirad qué bonito. Es que está muy trabajado. Mirad qué bonito todo este marco con las flores aquí. Las etiquetitas, fondo, que esta señora probándose el zapatito si le vale. Mirar qué bonito, este con el castillo dentro. Mirar todo este recortable, este craquelado. Es una maravilla. Este fondo es una pasada. Mirar qué detalle, cantidad de detalles hay, justo ahí. Todo el tema de fondos. Esta, por ejemplo, es una colección que la tienes que ver abierta. Mirad qué chula. Para que la puedas apreciar y saber si te gusta. Esta es más azul, ¿eh? Se ve un poco gris en la cámara, pero es azul, ¿eh? O sea, un azul cielo, ¿vale? Esta carroza es súper bonita. De hecho, veréis algún proyectito mío con esta idea, que es muy bonita. Mirad qué pasada. Es que es todo. Es todo, mirar. O sea, se tiene que apreciar así los papeles porque es una pena que no se vean la cantidad de detalle que tiene cada hoja. O sea, es que es impresionante. Mirar la sombra de la carroza debajo. O sea, es que es maravillosa. Y luego, en amarillito. Fondo damascado. ¿Que no te gusta la carroza, no quieres usar la carroza? Bueno, puedes usar la parte de arriba. ¿Que no quieres usar carroza de caballos? Pues usas toda la damascada de detrás, que te sirve para mil cosas. Abierta es mucho más bonita. Es la típica colección que hasta que no la abres, no la valoras. Siento decirlo, pero creo que es así. ¿Y tú quieres dejar de moverte, querido mío? Siento los golpitos, pero esta se está moviendo. Total. Vale, está lo mismo. Aquí tenemos el caballero andante. Con su pony, con su caballito.
Mirad, ¿veis? Todo este degradado, todas las letras que aparecen encima del árbol. A ver, por favor, enfócate. El castillo al fondo, reflejado. Todas las letras por aquí. Yo les digo, creo que es una colección que la tienes que ver abierta. Hay colecciones que son así, que hasta que no las ves abiertas, por fuera puede que te cueste más y digas, ¿cómo trabajaría esta colección? Porque es muy tematizada y puede costarme más, pero es súper bonita. Esta hoja de portada es una pasada, quiero decir, esto al final es un mini librito, es espectacular, es súper bonito, las sombras que tiene, la sensación que da de cuero, es brutal, no sé si se llega a apreciar directamente con la cámara, pero mirar, es una impresión y mirar el rollo cuero que le dan, o sea, es que es súper bonito, es todos los fondos, las etiquetas y luego ya lo que es el baile propio y ella también está muy currada. Esta, por ejemplo, es espectacular para trabajarla también como un fondo. No se aprecia tanto porque al final se come un poco la luz, pero no sé si veis ahí todo lo que tiene. Vale. La carroza es muy bonita, sí. Las colecciones están muy trabajadas, sí. Mirad qué pasada. A mí me gustan mucho estas flores porque no es un azul, es un azul como más oscurito, más, no sé, me parece muy bonito. Es el típico azul como muy pastel. Entonces tiene azulones, porque tiene azules muy claritos, pero estos azules son como un azul más grisáceo. Entonces me parece muy chulo. Las flores me parecen muy bonitas. Muy usables. Me parece muy, muy usables. ¿Vale? Este fondo es espectacular. ¿Veis la rosa aquí? ¿Veis las rosas, las flores? ¿Cómo aparecen y desaparecen? Se ve un poquito más al natural, se ve un poquito más, ¿eh? Aquí te digo, se come un poquito el color, la cámara, pero al natural es una maravilla. Recortables, siempre en la colección grande tenemos recortables. La luna también, el reloj, un poco todas las maripositas también, la torre, el sillón, el fondo este azul, luego las florecitas de un básico de un gris, que esta es súper usable, pero súper, súper usable. Que veis que tiene también el adamascado por el fondo. Esta, que es espectacular. La hoja es súper grande. Luego esta, que esta es un jarrón súper bonito también. Mirad todo este marco que tiene aquí. Que es como si fuera un marco de verdad. Este fondo adamascado. Luego tenemos a la madrina. Mirad con toda la grieta aquí, las flores, la luna, este fondo con salpicaduras de todo tipo. Mirad qué bonito. El árbol por detrás. Mirad además que luego tiene aquí también las piedritas y luego este fondo. Luego tenemos el baile. ¿Vale? El castillo, cuando ya está en el castillo, que se ve por el fondo y todo. Y este de aquí, que lo mismo. Mirad, estos son lacres. ¿Veis? Es súper bonito este fondo. Es bonito. Este es espectacular. Mirad, no sé si veis el reloj, si se llega a apreciar, igual desde arriba. ¿Vale? ¿Lo veis por aquí? Es súper bonita esta hoja, o sea, toda esta zona de aquí es muy bonita. Y luego ya esta de aquí, que también se asemeja a un tipo libro, esta parte de aquí, esta parte de allí. Esta es muy chula. Los tonos azules son súper bonitos, porque no son tan sumamente bebés, ¿sabes? Que digas, es que es muy clásico, o sea, muy, muy sutil. Vale, esta espera que voy a intentar ponerla como Dios manda. Vale, ¿veis? Esta es la T, lo que os decía, CBT 072.
¿Vale? Esta es una de fondos, con sus abecedarios como hacemos siempre, como tienen siempre, ¿vale? El fondo de la Cenicienta, con el zapatito de cristal y la coronita, una de estrellas con una especie de garequita, no sé si lo llegáis a ver, ¿vale? Eso es, recortables, fondo, recortables de hojas, el fondo amarillo, esta también es súper bonita. ¿Veis? Es que hay que ver un poco lo que se ve de fondo y ver el trabajo que tienen, porque es que si no lo te fijas bien, no ves todo lo que tiene por aquí de letras. El fondo en azul, las tarjetitas, el fondo de letras que perfectamente lo puedes combinar con mil cosas, el fondo así, blanquecino, el reloj, que es impresionante, y el cacho de fondo que nos falta, porque que no está, pero ¿veis qué bonito era? ¿Veis qué bonito era? Sí, sí, muchas sombritas. Vale, el de 20x20 que os he dicho que es igual que el grande. Y ahora el de tarjetitas. Vale. Al revés. Ahí era al revés. Así. Vale, tarjetitas. Mirad qué bonita es esta. Esta simplemente para un canvas, una fotito y cuatro cosas más. Ya es suficiente. Vale. Todos los doraditos. Esta es súper bonita, a mí me gusta mucho. Parece que llena mogollón. Le puedes poner cuatro cosas y es que enseguida la tienes trabajada. El fondo amarillo. Todos los recortables. Esto. Esto. Esta de aquí que tenemos antes. Esta me encanta. Parece súper bonita la portada del libro. Todas las letritas que tenemos, los relojes también. Esta también es súper usable. Me parece que es un fondo súper usable. Las tarjetas son súper chulas. Que hay diferentes tamaños. ¿Tú ves? Qué bonitas estas. Que es espectacular. Las puedes usar para mil cosas. O sea, es que tienes diferentes tamaños y puedes encajar perfectamente al final. Y si no, recortar parte de ello. Son muy útiles, muy usables. Esta es espectacular, este fondo. Y este fondito. Con estas tarjetas. Con las ventanitas. Buenísimas todas. Vale, bueno, pues ahora os voy a enseñar. Voy a hacer algo para que parezca que he trabajado algo. Os voy a enseñar en lo que estoy trabajando, ¿vale? Va a ser un proyecto de un álbum, ¿vale? Voy a utilizar este precortado que tienen un mogollón y son súper chulos. Es este en concreto, ¿vale? Tiene este, aunque luego tiene los agujeros para encuadernar en horizontal, yo los voy a tapar, ¿vale? Trabajar en mis media con esos pajaritos que creo que le van al pelo, la verdad, ¿vale? Trabajan siempre, traen parte de delante, parte de detrás, o como tú quieras ponerlo, si quieres este delante y el otro detrás, y luego siempre traen tres hojas vacías de cartón, ¿vale? En principio yo usaré estas dos y este veremos si las uso, pero en principio ven estas dos seguro, ¿vale? Que será lo que corresponda a un álbum o a las portadas del álbum. Vale, mi hoja interior, una de las hojas interiores, ahí va. Voy. ¿No habéis visto los cartones recortados ya? Ahora vamos. Esta es una de las hojas, ¿vale? Que estoy trabajando. Este es un chipboard que tenía yo, ¿vale? Esta es una de las bases de la colección, ¿vale? Este es el que hemos visto que brillaba, que lo tengo por aquí, ¿vale? Que es este de aquí, que es súper bonito, ¿vale? Dobladito, haciéndole cortes y dobles así, queda muy chulo, ¿vale? Este es un cajoncito hecho así con cartoncitos, sin más. Las calabacitas, las hojitas y esto es un cartoncito que le hemos hecho con una máquina de coser. Entonces, esta es la preparación para ir al baile, ¿vale? Porque aquí estamos cosiendo el vestido para ir al baile.
¡Ay, qué emoción! Vale, esta es este. Aquí tenemos pasta transparente, ¿vale? Para que haga el efecto de lo que es la cristalera, ¿vale? Aquí tenemos ahí con los estos, ¿vale? Esto es parte del proyecto del álbum. Y ahora, no me matéis, porque sé que me vais a matar. Voy a hacer la otra hoja en directo, eso sí, lo que me dé tiempo. Pero esto va a ser lo de dentro. Y por fuera voy a hacer una cosa que va a envolver al álbum. Y me falta pintarlo, me falta rellenarlo, pero me falta. Esto está, aunque lo veis abierto, está seco, ¿eh? Pero hay que pintarlo, está relleno por aquí, hay que terminar de darle forma y todo lo demás. Me falta rellenarle aquí el taconcito. Pero aquí tenemos nuestro zapatito de cristal que irá sobre una cosa y sobre esa cosa dentro irá el álbum. Así que nos toca currar como las jabatas. Lo he hecho finito porque no quiero que sea muy anchote, ¿vale? Porque la idea es que luego posarlo, no quiero que se ocupe mogollón, entonces la idea es que se vea más bien de lado, ¿vale? Hay que luego darle sus toques, sus gracias, la pintura y todo esto de mogollón. Pero bueno, esto está hecho con cartón, dos capas de cartón y luego pasta. Así que, ¡qué locura es esto! ¡Así estamos! Esto es parte del álbum, las hojas de Mix Media. Esto será la parte de fuera, que no es portada, porque la portada del álbum ya sabemos que van a ser estos precortados, ¿vale? Apuntaros si queréis la referencia, ¿vale? Y entonces, hemos preparado estamos preparando el vestido para ir a la fiesta y vamos a preparar la siguiente hoja, a ver si nos da tiempo. Que mi idea es esta. A ver, tenemos el maniquí donde vamos a colocar las cositas. Esto es porque si no se me va a perder luego. Entonces, queremos hacer las puertas del armario. Que tenemos, ahora os diré las medidas para que podáis recortar todo. Tenemos a la mujer probándose el zapato. Y estas puertas se abrirán. Y le pondremos sus hojas Mix Media por dentro, o sea, perdón, sus hojas de colección. Y tendremos a la super hada madrina que la habrá convertido con su super vestido. Sí, también los zapatitos, sí. Entonces la idea es, estamos construyendo el vestido, viene la hada madrina y nos hace el vestido ya hecho, súper bonito, con nuestra mujer ya preparada. Vale, voy a ver lo que me da tiempo, espero que me dé tiempo a terminarlo todo. El maniquí también quiero decorarlo, pues eso, sin más, plantillita, recortado, ¿vale? Impresión, recortado, un cachito así y lo pegamos ahora, ¿vale? Vamos a ver si me da tiempo a trabajar algo. A ver si no hago solamente más que hablar, porque llevo ya un ratito hablando. Vale, voy a pegar primero los maniquís. Os digo medidas para que sepáis un poco cuánto es de largo. Aunque alguna de las chicas ya sabe, ya tendréis plantilla y os lo diré. Esta es de, os digo exactamente, de unos 16 aproximadamente, ¿vale? Porque la hoja. Todas las hojas miden 16 por 22 de alto, ¿vale? Las hojas que vamos a construir del álbum. Entonces voy a ir pegando esto para dejarlo pegado. Bueno, ¿os ha gustado la idea? Uy, espérate a ver si consigo que salga esto. Que se ha quedado metido aquí. Y ahora no sé si me va a dejar utilizar el pegamento. Es lo que tiene perder los tapones de los pegamentos. No me vas a dejar. Bueno, pues nada. A ver ahora. Espera, que estoy quitando. No, lo cojo con brochita. Porque se me ha quedado el pegamento seco para variar. Perdí el tapón el otro día, no sé qué hice con él.
Lo mandó a freír gárgaras y ya no volvió. Es lo que tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Le voy a dar la paletina. Sí, venga, va. Que he echado todo el texto para afuera. Va, venga. Le voy dando así y le vamos a pegar. He echado todo el pegamento para afuera, es lo que tiene. Ahora vamos ya con prisas, ya no puede ser. Ahora limpio. Don't worry. Sí, sí, os pondré, chicas, no os preocupéis. Os pondré. Y ese es el proyecto que vamos a hacer de este mes. Creo que es muy chulo, creo que la idea está muy guay y veréis la evolución porque luego faltan las otras hojas en las que veremos cómo se prepara para ir, esas cosas. Mi nieta pequeña dice, mamá, quiero que lo vea. ¡Qué bien! Joder, me alegro un mogollón. Y creo que eso es lo que os digo. Al final, muchas veces la colección te puede gustar más la temática o menos la temática, pero creo que si ves un proyecto que te llame la atención, también te animas más a hacerlo, ¿sabes? Yo creo que puede ser un poco... esta, esperamos hacerla. ¿Así? Sí, así mismo. Vale, vamos a dejarlo así. Ok. La dejo pegada. Y voy a trabajar primero el mix media de las puertas, ¿vale? Esto lo que tengo pensado es hacerle... le he hecho doble... que está por aquí toda. ¿Verdad? Tengo otra. Debería tener, sí. Les he hecho doble estas 9x22, ¿vale? He hecho 4, 9x22, 9x22, ¿vale? Para poder pegarlas una encima de otra y reforzar y hacerla un poquito más gordita. Y sobre esto pegaré luego los cartones, ¿vale? Así que vamos a pintar primero los cartoncitos para que no se nos olvide y esto y no se nos manche. Como me alegro que le haya gustado a tu nieta Bego. Las guardo para que no se me manchen, porque soy especialista en mancharla, ¿vale? Y voy a ponerme un papelote para no manchar aquí. Vamos allá. Os cuento ahora las medidas para que las tengáis, ¿vale? Esto de aquí y esto de aquí. Vale. 8x22 de alto. Y serán 4, ¿vale? A estas dos de aquí le recortaremos un centímetro, ¿vale? Por cada lado. ¿Ok? Luego tenemos 5 por 11, que son 2, que van aquí, y otras 2, que van al otro lado. O sea, sé 4, ¿vale? Y luego tenemos 5 por 5,5 y son 4 piezas también, ¿vale? Quieran aquí colocadas. Y luego van estas dos, que son la separación, que eran aquí en medio, que yo no la he hecho entera, que puede haberlo hecho entero, pero prefiero no complicarme la vida. Y son de 6,3 por un centímetro, ¿vale? Y son 2. Entonces, ahora lo que voy a hacer es gesso blanco. Y me voy a poner una cosita para poder ver. Que tengo que mirar el gesso blanco de aquí. Eso es. Ok. Y nos ponemos a pintar, que es la parte divertida. Por lo menos a mí me lo parece. A ver si no tengo los pinceles como un poco duros, ¿sabes? Ahí vamos. Gesso blanco, el que queráis, el que tengáis. Y ya se acabó las letras, ya no se ve. Vale, ponemos así. Tampoco hace falta que esté súper cubierto, porque luego le vamos a dar capas de envejecimiento y todo lo demás, entonces tampoco me disgusta que esté así. Ah, sí. Afilar el cúter. Va, este es fácil. Lo llevas bien, yo lo he cortado a mano, ¿eh? O sea, que no os preocupéis. Afilaréis más con la máquina de coser, que sí que lleva más rollete, pero está guay. Yo creo que queda muy guay. Y ya os diré cómo queda todo cuando lo terminemos.
Porque lo bonito de estas cosas es cuando lo ves ya montado uno encima de otro y ves la historia. Porque esta, además, hay otras que más o menos puedes ver la historia, la puedes... Puedes hacer tú tu historia, digamos. Pero es que esta, la historia está contada. Quiere decir, tú ves la máquina de coser, ves el vestido, luego ves cómo tiene el maniquí, cómo prepara el armario, como tal, y luego cómo cambia de vestido. O sea, no tiene más... No tiene más inspiración. Esto sí, le vamos a ir poniendo bien. Algún día me echarán de los directos. El otro día 3 horas y pico de directo fue, es que de verdad somos de lo que no hay. Pero bueno. Esta vez, como me han dejado el canal para mí... Cuando ven un vídeo tan largo dirán, madre mía, pero esta mujer, ¿qué es lo que ha hecho? Diré, nada, aquí. Nos hemos vuelto locas. La verdad que los papeles son súper bonitos. Y todos tienen un proyecto, puedes trabajarlo mogollón, puedes hacer cosas más rapiditas, puedes hacer cosas mucho más trabajadas, depende de lo que te quieras... digamos, enrollar, o no sé, cómo lo que quieras trabajar, lo que te apetezca. Puedes trabajar cosas muy simples, pero que te queden súper bonitas, o cosas mucho más curradas, porque juego te dan para hacer proyectos grandes y completos de sobra, o sea, de sobra. Eso ya, cada uno lo que le apetezca, pero es verdad que cualquiera de las colecciones, y la de boda, que igual es más... digamos concreta, no más para menos público, sino más concreta, porque es muy, muy concreta, trabajándola, es que pueden quedar un proyecto súper bonito, y no tiene por qué ser de boda. Y puede ser de boda porque tiene cosas espectaculares de boda. A mí el coche de boda me encanta, me parece súper bonito, y puede dar un rollazo que te mueres. Pero bueno, eso ya luego cada uno es darle la idea que quiera. ¿Sabéis que yo ni ideas? En tiempo no, pero ni ideas. Contadme, ¿qué os ha parecido? ¿Os gusta la idea de... Bueno, yo la llamo Cenicienta, pero en realidad la colección no es Cenicienta, ¿eh? Es Midnight Spell. Pero bueno, como tenemos a Cenicienta con el zapatito y todo. Contadme, ¿qué os ha parecido en las colecciones? ¿Tenéis alguna idea de lo que vais a hacer? ¿Tenéis proyectos pensados? ¿Tenéis a alguien que os está pidiendo hacer algo con las colecciones? Ariadne, ¿cuál le ha gustado a Merien? Qué curiosidad. Bueno, me imagino que la de magia. Aquí estamos radiando. ¿Por qué te ha pasado? ¿Por qué alucináis? Vale. Estoy pintando todas a pesar de que luego no se van a ver una encima de otra, pero bueno, ya que estoy, las dejo pintadas, porque luego siempre me lío. Máquina de coser, tendré que buscar una lupa. Sí, es esta. En la primera hoja tenemos la máquina de coser. Esta es la máquina de coser. Es diferente. Contamos la historia, pero de forma diferente. Pues no, ahora me han cambiado de opinión y quiero hacer este álbum. Hemos de asimilar lo que hemos visto. Bueno, tú pide ayuda, Bego. Tú pide ayuda, lo que necesites. ¿No podemos ayudarte? Eso es lo que digo, cuando ves el proyecto más o menos hilado y medio montado o con ideas ya, es mucho más fácil engancharte a hacer algo. Cuando solo ves la colección, aunque te guste mucho, a veces te cuesta saber por dónde cogerla, si de aquí, de allí, cómo empezar a hacer el proyecto. Y voy a quitar un poco por encima para no manchar todo. Y es un poco más complicado, pero en cuanto ves un proyecto ya un poco avanzado, yo sé, por lo menos yo me engancho mucho así. Cuando ya veo algo ya digo, ¡oh, qué bonito! Y me encanta, y me gustaba la colección, pero ahora que he visto esto, pues me gusta más, ¿o no?
También puede pasar que diga, pues mira, pues no me gusta tanto. Pero pocas veces me pasa, ¿eh? Simplemente con el proyecto siempre el papel coge como ese... ¡Hola, Rosa! ¿Vais a hacerlo los dos? ¡Qué bien! Al final es eso, al final te enganchas y haces. ¡Ay! Voy a hacerle también al maniquí. Algún día tendré que limpiar. Algún día, ¿eh? Pero algún día solo. Tendré que limpiar el secador. Algún día. El día que lo veis muy limpio es que ese día me he puesto a limpiar todo. Pero vamos, algún día. Tampoco nos volvamos locas. Vale, un poco así. Y ahora si veo que tengo alguna cosa que se me sale un poco para afuera, pues lo recortamos. Para que, más que nada, para dar un poco más volumen al maniquí, que no se nos quede planito, como siempre. Y sabéis que yo, plano, never in the life. Nosotros, volumen, siempre volumen. Luego nos cuesta cerrar las cosas un mundo, pero volumen tiene. Que no se diga que no hemos metido volumen. Es que son fantásticas. Es que es eso, depende cómo lo trabajes. A mí es que me gusta, quería darle a esta colección, quería darle un toque vintage. Me apetecía mogollón dar un toque vintage. Creo que le puede quedar muy guay. Entonces, bueno. Vale, ahora vamos. Está seco. Vale, esto enseguida se seca, o sea que tampoco hace falta mucha historia. Esto lo vamos a dejar un poco por ahí. Y ahora vamos con una pinturita. Vamos a hacer primero... voy a rasparlo primero. Vale. Voy a rasparlo primero un poquito. Una lija. Y vamos a desgastar el cartón. Vale. Un poco así. Que se, vamos, digamos, a pelar el cartón, ¿vale? ¡Hola, Coco! Te has perdido todas las colecciones. Mira, Coco. Mira qué bonito. Vamos a quitarle así. Un poco, ¿eh? No queremos que todo esté desgastado entero, ¿vale? Sí, por algunas zonas un poquito más. Ese rollo así como... ¿Vale? Un poco más así. Más desgastado. ¿Vale? También esto. No hace falta que sea una lima muy potente porque queremos un poco solo. Sí, te va a gustar. Yo creo que algunas te van a gustar. Creo, ¿eh? Que algunas son muy de tu estilo. Vale, dejamos un poco así en alguna zona. Queremos que siga siendo blanquecina, sobre todo para las esquinitas un poco más, ¿vale? Que se supone que es donde van a estar más comidas. Esto lo mismo. Cuanto más apretemos, más nos desgasta, ¿vale? Entonces, si queremos que desgaste poquito, vamos muy poquito.
¿vale? Para que no se haga simplemente un desgastado como de puntitos, ¿veis? Porque en cuanto nos pasemos un poco metiéndonos de más, nos rompe, ¿vale? Ahí, por ejemplo, si no me gusta que haga así, esto así. Vale, esto así. Ahora está de aquí, no, porque una va encima, así que no vamos a complicarnos la vida tampoco, ¿vale? Y otra va encima, si quieren así. Y este igual sí que lo hacemos un poco, porque a pesar de que se nos va a ver así, bueno, esta hay que hacerla aquí también, quizá un poquito en el fondo le podemos hacer. Esta tenemos que hacerle lo mismo a dos de ellas. A darle un poquito así como bastante. Esta no, porque va ahí, y luego otra por encima, ¿vale? Vale, esta así. Vale, así. Vale, me parece que queda chulo, así queda como desgastadito. Luego veréis cómo queda, ¿vale? Porque a veces, hasta que no lo ves, y es así un poquito así. Desgastado así. Un poco para lo que se pueda llegar a ver. E incluso podemos desgastarlo incluso un poquito después, ¿eh? Pero bueno, para ver qué es lo que se ve y lo que se deja ver. Pero bueno, es un poco más complicado. Una vez puesto las cosas, luego es más difícil. Ahora con este, ves que está bastante desgastadete, vemos que no nos quita mucho, cogemos una zona más limpia. Y lo desgastamos. Vale. Ok, vale. Luego veremos. Le daré un poquito más de caña donde vea que se ve un poco más, porque igual aquí le doy mucho y luego resulta que ni se ve, ¿vale? Esta es la parte de en medio, que también le vamos a dar cañita, los 6 centímetros estos que teníamos por ahí. Y me falta este de aquí. Ok. Vale. Ahora, con nuestra tinta de favorita en el mundo mundial, la Sweet Libre, que me apasiona, no me puede gustar más. Esta. Voy a buscar el encantador. Eso es. Y le vamos a ir dando, ¿vale? A toquecitos, ¿vale? Y sobre todo, tengo una pelusa que no hace más que girarse. Un poquito así. Este así. Y le voy a dar también. Le voy a dar. Espera. Le voy a dar con un pincelín. Le voy a dar con el marrón. ¿Chocolate? ¿Chocolate? Pues chocolate. Vale, chocolate. Uy, el 75-75. Una premio. ¿Vale? Y le voy a dar un poco por aquí. Y le voy a retirar un poco, creo que una toallita húmeda me puede servir, si no lo mojaré, ¿vale? Y si no le daré, eso es, vale, perfecto, eso es lo que andaba buscando, ¿vale? Y
Y luego, si perdemos mucho el blanco, le daremos una capita de blanco por encima, ¿vale? Ok. ¿Vale? La idea es que os quede, ya tengo las manos exageradamente manchadas, algo así. ¿Vale? En todo. Entonces, con el marrón le vamos dando, cuidado con las tintas, acordaos de cerrarlas. Le vamos dando un poco sobre las manchitas, sobre lo que se nos ha comido de lo que hemos, digamos, raspado. ¿Vale? Y antes de que termine de secarse, le damos con una tallita húmeda, ¿vale? Y lo que hacemos es a toquecitos, ¿vale? Y vamos retirando sobre la zona blanca, le vamos retirando un poco más. ¿Vale? Queremos que se quede justo en la zona donde está raspado. ¡Hola, María! No te preocupes. Luego lo ves. ¿Vale? ¿Vieres qué chulo? Ya sé, ahora no dice nada, ahora solo es un cartón pintado. Pero luego ves cuando ves todo el contexto, se entenderá mejor. Vale, aquí sí le puedo dar con un poquito un pincel un poco más grande, pero bueno. Vamos a darle con un pincel porque si no nos enternizamos. Ahí. A ver, un poco más. Ahí. Un poco por ahí. Ahora le damos también con el entintador, ¿eh? Vale, hay que darle un poco rapidito porque no quiero que se me seque mucho la pintura, porque luego me es más difícil quitarla, ¿vale? Puedo ir haciéndolo por zonas, si veo que no controlamos tanto, puedo haciéndolo por zonas y luego retirar, ¿vale? Ya veis que tampoco lo hago exactamente justo por donde está, ¿vale? Aunque me pase, no me importa. La idea es que quede manchado por diferentes zonas. Y ahora con la rayita, a toquecitos, ¿vale? Es muy fácil. Siempre digo lo mismo. Es pereza por ponerte. Las cosas no son tan complicadas. Tienen tiempo. Yo siempre digo lo mismo. Tienen tiempo. Y cuanto más quieras trabajar o más quieras imitar una realidad, por ejemplo, más tiempo te va a llevar. Pero es sencillo. Más difícil. Vale, y ahora le vamos a dar eso. No quiero quitarle mucho el blanco, sí que quiero que lleve diferentes tonos. Y ahora lo que voy a hacer es darle un poquito. Uy, siempre me pasa lo mismo. A todo el mundo le pasa, solo me pasa a mí. Y como estoy acostumbrada a dejarme abiertas las tintas cuando me acuerdo de cerrarlas, siempre le doy a la tapa. Es una cosa. ¿Queda grabado? Sí. Sí, sí. Y luego intentaré subiroslo, ¿vale? De todas formas. A ver si tengo posibilidad de subiroslo. Ay, se me ha muerto ya. Está pobre ya. Me toca abrir una nueva. Está morido. Es que, claro, es lo que tiene ser la tinta favorita del mundo mundial. Que muerto. Ha muerto. Necesitamos una nueva. Ha muerto. Esta ya he decidido no vivir más porque la uso mucho. ¡Ay, pobre! Descansa en paz. Vamos a por otra. ¡Oh! Se me olvida que ahora esta ya va. Esta entinta mucho. Cuidado con las tintas, porque la diferencia entre una que la pobre estaba ya muriéndose a una que ya acaba de salir al campo jugador, pues es eso. Que está nueva y que tiene un montón de tinta, ¿vale? Mirad, ¿vale? Ahí vamos. Esto tenemos, esto. Esta también nos falta. Ojo, cuidado con ello. ¿Qué va, Lola? No, 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 que no, de veras que bueno. Es ponerte, es decir, es solamente pintar los agujeros. Es más, no tienes ni que cubrir los agujeros en sí. Quiero decir, con que estés un poco
cerca del agujero es suficiente. ¿Ves? Yo ni siquiera le estoy dando... Le falta darle luego un toquecito de blanco, ¿eh? Por encima, un pelín. Para que no se nos quede tan, tan oscuro, ¿vale? Le daremos un poquito después. Pero ya te digo yo que no es difícil. Y fíjate, lo estoy haciendo rápido. Pero esto con tiempo y tranquilidad, te pones una serie y te pones a darle ahí el tiqui, 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 tiqui. Y esto lo haces en un palo. ¿Vale, Pilar? ¿Vale? Y lo que hago, como hasta tengo bastante tinta, la voy retirando. Vale, Bego. A mí igual me matan por esto tanto rato, pero bueno. ¿Qué le damos a hacer? Así somos. Desde aquí, por ejemplo, ya se me ha secado más y aquí me va a costar más quitarla, pero bueno. Es eso. Luego lo blanco, quiero quitarle bien, quiero darle bien para que se quede bastante blanco, ¿vale? Quiero que quede bastante más puro. Dentro de que tiene sus manchitas, no quiero que quede todo... ¿Vale? No quiero que quede todo muy marronáceo, ¿vale? Quiero que quede más blanquecido. Cuanto más froto, más sale lo de abajo, así que hay que tener cuidado, ¿vale? Porque la capa de gesso que he echado es muy finita. Entonces tampoco me disgusta porque lo que se ve es como machacado. Entonces no me disgusta. De todas formas, luego le daré un poquito de blanco para integrar bien todo, ¿vale? Que el blanco siempre lo que hace es unificar un poco todas las manchas y todo. Le daremos con una especie de pátina y quedará mejor. Ahí le podemos dar un poco así para que nos manche un poco. A ver, que me veáis, que si me salgo de la cámara, decídmelo porque sabéis cómo soy. Se me queda pequeño todo. ¿Te gusta, Sandra? Es muy fácil, ¿eh? Vale, ahí vamos. Ya veis que no cambio de toallitas. Si viera que está muy sucia y que me ensucia demasiado el blanco y tal y cual, bueno, podríamos cambiarla, ¿vale? Pero en principio lo que me interesa es al revés, que ensucie. Que no me lo deje todo tan blanquecino. Vale, que me la lleva un poco. Y en las manchas, pues darle un poco más de toquecitos porque si no me lo llevo. Vale, y dejarla así como algunas zonas más blanquecinas y otras más oscuritas. Vale. Ahí este fondo, aunque esté igual directamente con el tintado, me vale. ¿Ves? Es que este ya tiene mucha potencia. El otro le iba muy, muy sutil porque el pobre ya estaba pidiendo socorro. Pero esta ya está ok. Entonces, más o menos así va guay. Esta hay que pintar. Acordaros de los bordes. ¿Vale? Para que no se vean blancos. O en su defecto, en cartón. ¿Vale? Tanto los de aquí como los de dentro del marquito, ¿vale? Esto así. Si vemos que en alguna zona nos hemos pasado, pues lo mismo. Retiramos, quitamos. No esperéis salir con las manos limpias, también os digo. Eso es un poco difícil. En mi caso, misión imposible. En los demás, seguramente, si os ponéis incluso guantes, podéis salir hasta inmaculados. En mi caso, no. Pues nada, tendrás que ver más directos, Sandra. Si algo que me gusta en esta vida y me apasiona es trabajar el efecto madera. No sé por qué me gusta tanto, pero el efecto madera me gusta siempre muchísimo. No sé si porque tiene al final tanta historia dentro, ¿sabes? No sé, me parece súper bonito. Y eso que aquí, pues al final estamos haciendo un directo un poco medio rapidito, medio siempre.
Y tampoco nos podemos volver locas, entonces nos da tiempo a trabajar así como mogollón las cosas, ¿no? Pero mirad qué efecto tan chulo cuando lo pongamos sobre el cartón. Este de aquí. Y uy, se me perdió un cartonazo. Mirad qué bonito. Esto. Con esto. Y ahora me falta el otro lado, ¿vale? Mirad qué efecto de puerta tan guay. No me diréis que no es chuli, ¿eh? Es muy guay. Falta pintar este, claro. Pero es que para que veáis un poco cómo va quedando, que queda muy guay. Este nos falta colocarlo aquí, ¿vale? Si me hace falta cortar un cachito, le corto un cachito, depende cómo vayamos. Lo tenía encajados más o menos uno con otro y si no le corto un cacho. Y ahora le ponemos este de aquí. Uy, este no era. ¿Ves? Si es que es el instinto. Me va siempre a meter el pincel en la tinta. Es una cosa. Es muy vintage, es muy guay. Y es que es súper sencillo, es un cartón. O sea, que al final. Y luego le pones un papel ya y es. Es espectacular. Cuando ya cogen vida y le pones un fondo y le pones todo, a mí por lo menos es que me encanta cómo van quedando así. No tiene más, es un cartón, unas pinturas y una tinta. Una pintura, ni siquiera unas pinturas. Le puedes dar luego con el blanco o no, o con el propio gesso que le has dado, también te vale. El gesso es muy mate, entonces también es muy guay. Y luego también le podemos dar una pátina blanca, que no sé si la tengo, sí. La Antiquing Powder también está muy guay para darles una pátina mate. Y también es muy guay. Si queréis, le echamos para que veáis luego, de a modo de pátina. Es una pátina que se retira, con lo cual también va muy guay. ¿Vale? Entonces, esta está muy chuli. La ponemos ahora así. Los bordes. Vale, acordaros que la de abajo también hay que entintar los bordes, que a mí ya se me había olvidado, a esta de aquí abajo. Tampoco me complico mucho, ¿eh? Si le quedan rebabas, si le quedan cosas así, a mí no me importa, no me afecta. Es más, quiero que sea así como regular. Que os gusta todo muy pulcro, os gusta todo muy bien cortado, pues nada, cortáis así como con tranquilidad. ¿Me vas a copiar, Gemma? Y yo orgullosa de que me copies. Vale, vamos a entintar este de aquí. Que yo creo que entintándolo un poco sin más, ¿sabes? Dándole un poquito un aire así como suavecito. No sé, es como hasta suficiente, ¿sabes? No nos hace falta. Vale, estoy restregando un poco, pero sin pasarme. Porque lo que quiero es quitarle el blanquecino. Pero si le meto pintura, me va a quedar de más. Me va a quedar demasiado oscuro. Y no es la idea en esta parte de abajo. No quiero que quede demasiado oscuro. Quiero que no se vea ese blanco impoluto. Pero no quiero ese tan tan oscuro, ¿vale? Entonces le vamos a dar un poco así, suavecito, muy sutil, para que no nos haga los bordes redondos, que alguno hará, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces la idea es un poco más así, que nos destaque mucho más el borde y luego cuando peguemos siempre le podemos dar las sombras, ¿vale? Alrededor. Mirad qué chuli queda. Ahí. Yo juraría que esto antes me entraba. No sé por qué ahora no me entra, por cierto. Le podemos meter un poquito más de caña si vemos alguna zona, por ejemplo, como las esquinas. ¿Vale? Un poco más así. Y ahora le puedo dar un poco de blanco por encima. Vale, voy a pegarlo primero. Que no sé por qué no consigo que esto se abra. Una caca. Tengo el tapón atascado. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre hay algo que en un directo se tuerce. Que salga todo perfecto y que todo funcione a las mil maravillas. Es de persona previsora. Y no es el caso. ¿Qué le vamos a hacer? Es materialmente imposible. ¿Vale? Vamos a hacer así. Vale, si vemos que en alguna zona nos hemos comido un poquito, pues le podemos volver a dar. O cuando le damos el blanquito, vale, este le pegamos lo mismo.
Vale. Este aquí. Vale. Espera un poco. Y ahora le podemos pegar este aquí. Vale. Esto aquí. Dar pegamento por aquí. Para pegarle todo eso. Vale. Y entonces, ahí vamos. Bueno, ¿qué me contáis? ¿Os está gustando? ¿Cómo lo veis? ¿Os imaginabais que iba a hacer una cenicienta así? ¿Ha sido oscura? ¿O cómo? ¿O cómo pensabais que iba a ser mi cenicienta? A ver, contadme. Es esto. Todo se utiliza la misma. Es para todo. ¿Os gusta? Qué guay. Ahora quito aquí el pegamento que no sale de más. Con una toallita. Un trapito. Mejor. Como siempre. ¿Queremos trapitos blancos? Sí. ¿Para qué? Pues pase. Para que se ensucien. Para que luego los pobres se acaben de todos los colores menos blanco. Ay, vale, así. Así. Vale. Y ahora tenemos que intentar que quede bastante bien. Vale. Encajadito. Vale. Luego vemos si hay que cortarle algún cachito o pegarle de alguna forma más o alguna historia. Lo vemos. Vale. Ahora este iría pegado aquí. Es que es una faena que no me funcione el este. Ni metiéndole la cuchillita. Bueno, voy a poner aquí un poco de pegamento y termino antes. Vale, así. Así. Y así. Más o menos. Cuadramos un poco que nos quede más o menos proporcional. Más o menos. Ahí que nos quede. Ahí, este va un poquito más ahí. Así. Más o menos, ¿eh? A ver, este va ahí y ahí no va bien. Ahí. Bueno, ahí va. Más o menos, tampoco tiene que ser perfecta. Hola, Lourdes. Es de cartón, es de cartón. Sí, es de cartón. Espera un segundito. Un minutito. Un segundo, ¿eh? Un minutito. Vale, un segundo. Vale, ahí estamos y ahora vamos con este. ¿Esto lo tenemos pegado? Sí. Y este. Ponemos así. Y esto así. Vale, este lo ponemos más o menos como aproximadamente una cosa así. Vale, y ahora ponemos este de aquí. A ver si me entraba. Sí, se sí entra. Perfecto, más o menos así. Ok. Y esto aquí. Sí, y así. Ok. Vale, pues tendríamos nuestra querida puerta, señores y señoras. Mirad qué chuli queda. Ahora podríamos ponerle un poquito de. Con nuestra querida y amada tinta, voy a limpiarme un poquito esta de aquí, el pincelito de aquí, este que es como muy suavecito. Y podríamos darle un pequeño toquecito a la zona justo donde apoya el marquito, ¿vale? Nos meteríamos un poco así. Meteríamos un poco más así y aquí ya le podemos dar un poquito más de toquecito, ¿vale? Que ya lo que hacemos es darle directamente en zonas. Mantenemos el blanco de abajo
Y le podemos dar, pues eso, en las zonas así un poco, en la zona de las uniones, por ejemplo, que es donde más. ¿Vale? Un poco así, eso es, así. ¿Vale? Por ejemplo, un poco más así. Y ahora podríamos darle, si queremos, ahora termino de hacer la otra, ¿vale? En un volado. Y ahora podríamos darle con un poquito la pátina esta, la Antiquing Powder. Le podríamos dar... le podemos dar un poquito como pincel seco. Nuestro rollito, como siempre, ¿vale? Ay, me pasa de poco. A veces una quiere ser tan pobre. Nos gusta tanto las pinturas que al final me fastidia mucho quedarme sin. Vale, le damos un poquito así de blanco para matizar, ¿vale? Para que no nos quede tan exagerado. Y los contrastes queden tan fuertes, al final lo que hacemos con este blanco es como integrarlo. Este se puede retirar, así que si vemos que en alguna zona nos hemos pasado añadiéndole, podemos quitarle, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, aquí le puedo matizar, le puedo quitar, le puedo dar más, le puedo dar menos. En principio siempre descargo un poco, ¿vale? Y ahora aquí, en este caso, como le puedo quitar, le voy a dar hasta más, hasta de más. Y prefiero retirarle un poco, ¿vale? Entonces aquí lo que puedo hacer es incluso con esta misma que tengo sucia, porque no me interesa que le quite de más, le puedo dejar más o le puedo dejar menos, ¿veis? No me quedan tan agresivas las manchas y me quedan como más integradas, ¿vale? Es una forma también de conseguir más, unificar un poquito más la puerta, ¿vale? Y dar ese aspecto más de blanco, que es un poco lo que yo busco, no quiero que quede tan oscuro, ¿vale? Entonces le puedo dar ahí y lo que hago es matizarle. ¿Vale? ¿Veis un poco cómo queda? ¿Os gusta? ¿Cómo lo veis? Contadme. Vale, sigo. Que si no se nos echa el tiempo encima. Mientras me vais contando, voy pintando, ¿vale? ¿Os parece? Este. Y así os voy leyendo. Nah, se me han muerto todas ya. Están ahí todas ahí. Se han quedado petrificadas. Vale, ahí un poco así. Vale, y eso es un poco. Vamos a darle un poco así. Para ir dándole. Queda muy bien. Yo, Coco, creo que queda muy bien. Queda muy sencillo. Y se nota. ¿Vale? Vale, voy a hacer así. Y lo mismo. Voy a quitar esto. Uy, esto se seca súper rápido, ¿eh? Vamos a darle un poco así. Vamos a darle aquí. Así y le vamos a dejar esas rayitas, me gustan. Voy a quitar en alguna zona un poquito más. Ya ves que estoy utilizando la más chunga, quiere decir, incluso no sé si tenía restos de pegamento, o sea, como te digo todo. O sea que esto, ahora le damos un poquito entintado los bordecitos. Ya veréis que igual queda cuando le pongamos las cositas. Queda muy guay, queda muy guay, queda muy guay. Luego hay que acordarnos de poner imanes. Recordadme que ponga imanes. Vale, Gema, gracias. Recordadme los imanes, por favor. Que sí que me voy a olvidar. Vale, esto así. Esto vamos a ponerlo ya, ya que estoy entintando. Queda muy guay, creo que queda muy guay.
También si ves qué tal, le podéis dar por aquí más, no sé, le podéis dar un poco más marrón. Ya al gusto que vosotros queráis, puede ser más oscura, más clara, puede ser un marrón oscuro en vez de un blanco. Eso ya a vuestro gusto, ¿vale? Como vosotros veáis. Vale. Me gusta mucho trabajar el mix media y luego trabajar las hojas en sí, luego por dentro. Y que se vea la hoja pura y dura. Creo que queda muy guay. Se aprecia muy guay. Ay, no me quiero pasar porque me están quedando pegotitos. Pues que me he comido la esponja. Adivinad, pues yo, claro, yo es que entiendo como si no hubiera mañana. Entonces las esponjas me duran un soplido. Vale, tenemos esto aquí. Este puedo entintarlo también, que es la parte de abajo. Vale. Y este lo vamos a hacer primero las marquitas marrones. Vale, recuérdame que te pregunto. No, esto no tiene que entrar en un zapato. No. Lucre, no te has enterado. El zapato es por fuera. Es un anexo al álbum. Lucre, la pobre está mirando. Esto no cierras. Bueno, también la entiendo. Tenemos antecedentes, ¿eh? También es cierto que... Tenemos antecedentes en los que luego los álbumes nos ha costado cerrarlos un poco. Eso es verdad, ¿eh? Hay algún antecedente que sí, que luego nos ha costado un poco. Pero bueno, no todos van a ser así. ¡Hola, Irune! ¡Qué gracia! Esto luego ya está pensando. Ya verás cómo esto luego no va a cerrar. Ya verás cómo me voy a buscar la vida luego a ver dónde meto esto. Pobre Lucre. Ya estaba fibrilando ya la pobre mujer como diciendo, no fastidies que esto luego tiene que traer el zapato. Qué graciosa. Estará diciendo, madre mía, está loca. Si ya no entraba con lo que suele hacer, no suele entrar. El zapato es tan estrecho que ha hecho, a ver cómo mete lo que está haciendo de las puertas estas que tienen madera. Estamos locos, pero no para tanto. De todas formas, yo siempre trabajo, bueno, no siempre, pero casi siempre procuro trabajar primero por fuera las hojas y luego ya decido cuánto lomo le doy a las cosas, precisamente porque luego me cuesta cerrar las cosas. Porque luego, claro, nos emocionamos, nos venimos arriba, le ponemos volumen a esto, le ponemos volumen a otro, le ponemos no sé qué, y al final el problema es que luego no cierran. ¿Qué le vamos a hacer? Si sabéis cómo son, ¿para qué? ¿Para cómo soy? ¿Para qué me invitan? Vale, esto. Siempre, esto mide 5,5 por 5, ¿vale? Así que tener cuidado cómo lo colocáis. Que se queden colocados en la forma correcta, ¿vale? Ok, esto lo tenemos, esto lo tenemos. Le vamos a echar pegamento a todo esto. Adivina algún zapato. El zapato puede quedar muy chulo, ¿eh? Nos falta, pues, todo, darle nuestro toque. Nos falta trabajarlo, pero es súper bonito. Bueno, a mí me parece bonito. Me parece una forma diferente de trabajar un zapato. ¿Podremos comprar el zapato? Sí. Es que luego va sobre una cosa que no os puedo contar. Y hasta ahí puedo leer. No os voy a leer más. Tendréis que verlo acabar. Para final de mes lo tendremos acabado, espero. Espero. Así que hasta ahí puedo leer. Pero es diferente. Como siempre. Nos retamos la mente y el cuerpo. No sé si yo voy a acertar. ¿En qué, Irune? ¡Ah! ¿Qué colección está usando? Que no lo diga Lucre. Ya, pobre Lucre. Menuda fama te has echado, Lucre. Menuda fama. Adivina. ¿Qué colección?
¿Qué colección podemos estar usando diferente? Bueno, en realidad, esto que estamos haciendo podría ser para cualquiera de las tres. En realidad podría ser para cualquiera de las tres, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Es más, todo lo que vamos a hacer hasta lo de dentro, hasta llegar a la parte de dentro, podría ser cualquiera de las tres colecciones. Bueno, ya sé que no queda profesional esto así, pero es lo que tenemos así de cochino, trabajamos. Pero luego queda muy guay. ¿Vale? A ver si luego destapono el envase del pegamento. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, lo ponemos así. Vale, yo he hecho esto porque me parece cómodo y porque soy muy vaga hacer así y luego ponerle la pieza que nos falta. Soy muy así. ¿Que queréis medirlo todo? Parece fenomenal. Lo medís y lo cortáis. Yo no me complico. Vale, esto lo ponemos así. Complicaciones las mínimas, las justas. Puede no quedar profesional, pero sí real. Bueno, al final cuando estás trabajando muchas veces lo tienes todo así. Estás, pues eso, trabajando. Y tienes mil productos y mil historias, porque y sobre todo cuando estás creando, porque a mí por lo menos me pasa que cuando... ¿Veis la diferencia? Mirad, con la pátina y sin la pátina. ¿Nos gustan las dos? Sí. De hecho, aquí tenemos que darle ahora un entintado. Un poquito más para no perder las, ¿vale? Las, lo diré, las esquinas, ¿vale? Eso sí que no quiero perder. Es que esta tinta es súper bonita, queda muy guay. Vale, esta es sin y esta es con. Esta se mantiene más blanquecina y esta es como más agresiva. Depende de lo que os guste, también esta es muy bonita, ¿vale? Pero es verdad que con el blanquito nos queda un poquito más integrado, ¿vale? Nos hace que al final las manchas se vean, pero no se vean tan agresivas. Eso ya como a vosotros os guste, ¿vale? Si os gusta más como estaba, pues como estaba. Y si no, al final con esto es lo que os digo. Al final se mantienen los marrones, pero queda bastante más integrado. Por lo menos a mí me lo parece. ¿Ves? Ahora le das este toquecito blanquecino. Que en realidad con la pintura blanca también podéis hacerlo, ¿eh? Pero es verdad que esta en concreto es más mate. Y como es una pátina, nos permite que si nos hemos pasado a alguna zona, podemos retirarla más fácilmente, ¿vale? Eso es. Y ahora lo que voy a hacer es... ¿Con cuál estaba yo? Con esto. Bueno, con todos, porque yo mancho todos los pinceles. Pregunta tonta. ¿Con cuál estaba yo? Con todos. Epe, que se me va. Me he manchado de marrón toda la uña. Vale, le metemos un poquito aquí de sombreado. Le metemos un poquito de sombreado justo por debajo. Para que nos haga una capita. Le podemos meter aquí un poquito más, como hemos dicho antes. ¿Vale? Es que es tan bonito este color. Me gusta tanto. Bueno, me gustan todos, pero es verdad que esta, es que está mezclada con todo. Es que es impresionante. Lo mezclas con un azul y es precioso. Esta la mezclé con un azul en el proyecto que enseñaremos. De Midnight Spell. Que es súper bonita. Mezclada con la Oceanía. Que es esta, creo que es. Con esta. Esta tinta con esta colección es espectacular. Esta es la... PK 103 y es espectacular para esta colección, es tan bonita. Vale, pues ya tenemos esto. Entonces, we have this y necesitamos this. This pegado and this. Porque esto luego lo pegamos aquí para poder hacer el giro. Esperemos que haga el giro. Si no hace el giro, tenemos un problema. Esta es la Mirune. A ti la agresiva, claro. ¿Os gusta? Ha quedado guay, ¿verdad?
Vale, vamos allá. Vamos a cortarle a esto un poquito así. Un poquito así. Vamos a darle de forma one. Y esto un poquito así. ¿Te dan ganas de entrar? Bueno, Coco, igual no todo el mundo, ¿eh? Piensa que igual no todo el mundo le dan ganas de entrar. Ríete, pero no sé yo qué decirte, ¿eh? Vale, vamos a darle a esta. Vamos a estirar bien la cola, porque en este caso quiero poca, que va cartulina sobre cartulina. Si tuviéramos el envase, hubiéramos ido mejor. Pero como se nos ha estropeado el tapón, pues es lo que hay. Vamos a paretadas. Por una parte mejor, porque así estiramos más la cola, que si no, dejamos toda la cola ahí. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es pegar una cartulina sobre otra para que nos dé un poquito más de consistencia, porque el cartón pesa. En realidad yo creo que con una sola valdría, ¿eh? Pero prefiero curarme en salud. ¿Sabes? De que igual luego por lo que sea no encaje, o sea, o pese demasiado. Ahí, quieto. Esperad un poco que lo pongo hacia mí, porque es que si no, no me apaño. Ya sé que no veis, pero ahora os enseño, ¿vale? Una vez que la media coloque, os lo enseño. Porque a veces si no lo pongo para mí, como que no lo veo. Vale, así, así. Y Andis, está aquí. Podemos cerrar ya la pintura, por si acaso nos manchamos más. Vale. Lo que voy a hacer ahora es quitar todo esto para no mancharnos nada. Bueno, voy a quitarlo para intentar no manchar nada. No prometo nada. ¿Ves? Esto al final no sirve de nada porque siempre mancha por debajo. No sé por qué, pero se me traspasa. Con lo cual, al final es como... ¿Para qué? ¿Para qué sirves? Ahí está. Vale, voy a limpiar un poco. Que me veáis un poco nublado, pero... Vamos a hacer las cosas bien. A medio bien. Venga, que no nos queda tanto. Lo más gordo está quitado. Vamos a limpiar un poco esto, ya lo limpiaremos bien, pero al menos que no nos manche mucho lo que estamos trabajando ahora. Luego entonces algo. Vale, Coco. No es que te encuentres luego con algo que no nos gusta, ¿no? No, que sí, que nos vamos a encontrar con la hada madrina, así que eso mola. Esto está mojado todo el rato. ¿Por qué sigue mojado y le pasa un trapo? Si ahora conseguimos que esto no esté mojado. Vale. Esto. Vale, uno. Y sobre este vamos a hacer las cosas ya. Voy a poner, voy a decir mis imanes. Voy a poner un imán y otro imán. Lo voy a poner ya. Porque ante la duda de que se me olvide, porque sé cómo soy, ¿vale? Le voy a poner el imán. Entonces, esto es así. Vamos a ver cómo nos cuadra. Si nos cuadra bien así, lo tenemos así. Y si no nos, si nos cuadra un poco muy justo, lo metemos por detrás, ¿vale? Vamos a ver cómo nos queda. Si me dejaría margen, prefiero ponerlo por detrás. Que yo creo que sí nos puede dejar margen. Vale, miraremos. Pero si vemos que no, pues lo ponemos por detrás. Voy a poner los otros dos. Lo mismo que hemos hecho antes. Bueno, Sandra no es todo el grupo rosa, ¿eh? Del todo rosa, rosa tampoco es, ¿eh? Ahí, este no. Ah, sí, este también.
he dicho, uy, este no, pero sí también. Vale, lo que voy a hacer es el cartón, sí que lo voy a pegar con cola block. Porque como vamos a entrar, vamos a estar abriéndolo y cerrándolo. Vale, yo creo que irá mejor. De todas formas, siempre podemos ponerle luego un cierre, ¿vale? Si vemos que no nos termina de cerrar del todo el imán. En principio, mi idea es no ponerle cierre, porque quiero poner el maniquí y todo. Pero si veo que no sujeta el peso del cartón, porque no nos puede pasar, pues entonces le pondremos un cierre, ¿vale? Para que no se nos abra. Ahí, vale, estiramos esto para allí. Vale, esto al final con dos cartulinas yo creo que queda bastante bien. Esta es una cartulina avellana, que es muy bonita, que no es craft, pero que es un color como avellanita y me gusta mogollón, porque la craft es como más rugosa, más vintage, y esta es como una especie de medio-medio, ¿sabes? O por lo menos yo lo veo así, llámanme loca. Pero a mí me parece que es una especie de medio-medio, si soy capaz de centrarla bien. Y de ponerla más o menos decente, como puede ser, así, perfecto. Esto fuera, evidentemente, que ya está cochino. Limpiemos esto, eso ya nos hace falta. Vale, extendemos la cola bien, para que no nos queden arrugas. Vale, revisamos como si, por ejemplo, en este nos ha quedado un poco así diferente. Pues lo revisamos. Pues un poco de forma. Vale, y así nos queda gordito. Vale, voy a probar si este con este nos quedara bien y no se nos abriera mucho. Porque siempre se abre un poquito cuando le metes el grosor del cartón. Pero nos queda perfectamente apañado, así que va detrás, ¿vale? De esta forma nos va a quedar súper sujeto. Nos falta el imán aquí, ¿eh? Nos va a quedar súper sujeto. Este le podemos llevar un poco más allí. Eso es. Y nos queda la parte de atrás súper bien y se nos queda tapado. Y cuando queramos hacer este juego, no se nos ve, ¿sabes? No se nos ve la pestaña que queda un poco más fea. Nos queda el imán en este de aquí, que le ponemos en el imán. Sí, es muy bonita, Sandra. Y luego te permite dar toques muy chulos. Yo, por ejemplo, lo estoy llevando al extremo del vintage. Al extremo. Pero puedes no llevarlo tanto vintage y darle tu toquecito más claro. Y puede quedar muy guay. Vale, vamos a ponerlo sobre esto para no manchar todo, ¿vale? Así. Alguien me tiene que explicar lo de los directos de poco tiempo. Alguien me tiene que explicar cómo funcionan porque una que yo me sé no sabe lo que es hacer un directo de poco tiempo. Vale, ahí vamos a ajustarlo bien, que no nos quede por arriba, ni por abajo, ni por los lados. Vale. Y lo que voy a hacer es ponerle para reforzar, porque tampoco se va a ver. Le vamos a poner para reforzar esto, ¿vale? Entonces, cuando abramos, tendremos así, quitamos la parte de pegamento que se nos puede llegar a ver, ¿vale? Abrazo para todas. Vale. Vale, ponemos esto aquí. A ver si me da tiempo a preparar todo y si no, os enseño un poco lo de dentro. Vale, es que no quiero manchar todo, pero justo sin la boquilla, pues es una castaña esto. O
Luego esto lo quitaremos. Lo limpiaremos con la goma del zapatero, que también se quita muy bien el pegamento. Vale, vamos a ajustarlo. Mira, esta se me levanta un poco. Al forzarlo. Vale. Esto sí. Quiero ver que esté ok. Vale, el tamaño más o menos. Sí. ¿Veis? Se abre un pelín, pero no me importa que se abra. Por el grosor del cartón, ¿eh? Pero no me importa que se abra porque me imaginaba que se abriría un poco, ¿eh? Porque prefiero que me quede mejor por abajo que por arriba. Podéis darle un poquito de margen si queréis, podéis darle medio centímetro para que salga el pliegue y quede mejor si queréis, ¿vale? Pero bueno, como tampoco va a tener mucho volumen por dentro, lo que más va a tener es por fuera, tampoco me preocupa, ¿vale? Se le ponemos así y esto ya queda forever. Vale, esto sí, esto hay que quitarlo ahora con la cola, ¿vale? Vamos a secar un poco, si no se nos joribia la cartulina. Vale, eso es. Y luego una vez seco sí que se puede quitar. Pero seco, mojado se nos espastilla. Vale, imanes. Ponemos el imán en todos los lados. Vale, así hacemos la transferencia de imanes. Ponemos el imán. Vale. Eso es, de Cenicienta. Midnight, a ver que lo diga bien, que siempre lo digo mal. Midnight Spell. A ver si soy capaz de hacer la transferencia. Vale, aquí sujeto un poco de celo. Ay, vale. Sin que se me mueva mucho. Esta aquí sujeto. Ay, esa no era. Esto. Ay, que se me ha movido un poco. Ay, quieto. Eso me pasa por no. Eso, ¿sabes? Sí. Perfecto. Vale. Por no apretarlo antes de. Que esa parte es la que nunca hago, ¿ves? Esta. Ya la tengo pegada, así que luego la hago más. Ahí y ahí. Esta aquí. Vale. Y esta aquí, vale, voy a buscarle el punto, sujeto y pegamos, y sujeto y pegamos, vale, ok, vale, vamos a cortar la hoja de aquí y las dos hojas de aquí y a pegar estas de aquí, vale, estas las vamos a pegar con block. Mirad qué bonito queda cuando pongamos nuestro proyectito. Igual tenemos que buscar una solapita para tirar, para poder tirar de dentro, ¿eh? O para tirar de fuera. Veremos. ¿Vale? No quiero ponerle tirador porque creo que al final le quita un poco de protagonismo, pero queda muy guay. Voy a ponerle la puerta. Que estoy deseando ponerle la puerta. Para ponerle el maniquí y todo. Quieto. Vale. Ojo con el pegamento. Para que no se nos salga mucho. Vale, ahí. Ok. Ahí se nos ha ido de largo. Espera un poco. Ahí. Ahí y ahí. Nos va a costar cuadrarle ahora la medida, ¿ok? Ahí. Vale, lo que vamos a hacer es, en cuanto tenemos la medida, le voy a poner unas mini pinzas, no pinzas grandes, porque esas son demasiado grandes. Le voy a poner mini pinzas. Ahí va bien. Y un poco más abajo. Sí. Ahí va más o menos bien.
¿Vale? Pues este un poco más ahí. Vale, le ponemos ahí. Y le sujetamos con pincitas para que se nos quede más o menos, ¿vale? Esta sí. Y ahora esta de aquí. Voy en este más fácil. Que esté apurada ya porque llevo mucho rato. Y al final nos van a echar. Esto ahí. Este aquí. Vale. Luego dirán, ¿qué has hecho? Pues unas puertas. ¿Qué has hecho? Unas puertas. Unas puertas solamente. ¿En cuánto tiempo? Nada, en una hora. Qué desastre. Bueno, así somos. Y así se lo hemos contado. Vale, esto así, esto así. Vale, entonces ahora tenemos que cortar una cartulina, ¿vale? De esta medida. Vamos a cortarla. Sí, unas puertas que quedan muy chulas. Pero luego entintamos lo que se nos sobra de aquí de borde y tal. Si nos sobra algo, lo entintamos. Vale. Cogemos una cartulina para forrar esta zona de aquí, ¿vale? Que nos quede cuando abramos todo igual. Esto luego se tapará con el papel de la colección. Entonces vamos a coger y vamos a cortar a 16 por 22. Quito esto de aquí que se vaya secando solo. Y cortamos a 16. Bueno, cortamos mejor a 22 que se aprovecha más un poco la cartulina. A 22 por 16. Por 16. Vale. Debería de encajarnos perfectamente. Debería encajarnos perfectamente. Eso es. Vale. Lo que no sé si quieren tintarlo ya o no. No va a andar esto poco. Reviro el cartón. Vale. No sé si quieren tintarlo ya o lo entinto luego. ¿Qué queremos hacer? No lo sé. No tengo muy claro, ¿eh? Si quieren tintarlo ya. Bueno, voy a tintarlo ya por si acaso. Igual no nos cuesta mucho más entintarlo. Entonces lo voy a tintar ya. Ahora tengo que tener cuidado con esta tinta porque como la tengo recién estrenada, la verdad que iba la tía que se las pela. Para controlar hay que tener más cuidado cuando son nuevas porque vamos a toda leche. Tiene una cuchilla rosa, sí. Con el contraste del negro, maja, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Y una paletita mint. O sea, claro, un poco de todo. Yo siempre os digo que soy cookies media, cookie oscura. Soy a medio camino. Esto luego lo entintaremos bien. Un poco más y toda la historia, pero bueno, luego le daremos los bordes porque ahí se nos sale un poquito de arriba, ¿vale? Le daremos con un poquito de pintura, le rellenaremos lo que se nos vea. Lo rellenamos, sin problema. Pero bueno, eso luego lo hacemos cuando quite las pinzas, porque si no, es trabajar absurdamente. Vale, ahora viene, pues le voy a dar con la otra, el otro envase que tengo, porque si no me voy a morir para darle a eso. Así que le voy a dar pegamento aquí, como así a saco. Y la estando, porque es que si no me voy a morir de la otra forma, sinceramente. A ver si arreglo luego. Meto el tapón en agua caliente. Y sale todas las virutillas que tiene. Vale, extiendo bien el pegamento. Porque yo doy pegamento como si no hubiera un mañana. Siempre lo hice. Y yo creo que así seguiremos. Hay gente que no cambia. Vale, esto así. Limpiamos. Para no manchar o procurar manchar lo menos posible. No la perdemos, tranquila. ¿Te parece suficiente oscuro lo que he hecho? ¿No te parece oscuro, Irune? ¿Como para no perderme o qué? Así vamos.
Ahora tenemos que buscar un fondo chulo para este cachito de hoja. Vale, este aquí. O sea, si puedo cuadrarlo un poco bien. Vale, así, un poco más para abajo. Ahí, a movichen. No, ya una vez que se queda el cabrito, pues no, se queda así. Vale, estiramos bien. Ok, vale. Vamos a buscar ahora un fondo bonito para ponerle esto y esto. Vale. Ok. Vamos a buscar un fondo de la colección que me guste mucho. Ahora ya puedo lucirme porque ya no me importa comerme la colección y que no la veáis del todo. A ver, dejarme que busque. Porque esa es muy grande, la de 20x20 no nos va a entrar. Y en la colección está la de la madrina, pero la de la madrina... Es que está para esto, ¿no? Quería algo con más bling bling, como diría Eli. Para este en concreto, es que este me gusta mogollón, pero el hada madrina es muy grande y se come todo. Es una pena porque el hada madrina se come todo, pero este me gusta mucho. Y la luna podría recortarla. Vale. Esa me gusta. Vamos a probar. Vamos a cortarla. Entonces sería 15,5 por 21,5. 15,5 por 21,5. Vale, que le quitamos. ¡Ah! La calabaza. Por 21,5. Lo que no sé si quiero cortar de aquí. O quiero cortar de aquí. Prefiero cortar de aquí. Vale. Ok, esto es así. Vale, Coco. Vale. Esta fuera. Esta aquí. Vale, perfecto. Entintamos. Este, por ejemplo, con un papel también negro, también queda muy elegante, ¿eh? Una cartulina negra. Queda muy elegante también, ¿eh? No tiene por qué ser... No tiene por qué ser marrón, ¿vale? Este, ahora miraremos... Porque si pudiera, lo que pasa es que me va a comer al hada y no quiero poner el hada repetido, pero si me valdría la torre, igual le hago un truco. A ver, ya veré. Igual le hago un truco, ya veremos, a ver. Porque si pudiera utilizar la torre sería ideal para un lado, ¿sabes? Sería... ideal. Esto es que al final tengo que echarle así. Chaco, paco. Hasta copaco. No tengo el formato portable. He dejado hasta aquí. Estiro. Vale, que antes le he echado un mogollón y me he quedado como sola echándole pegamento. Vale, aquí no le puedo meter mucho volumen porque va dentro, ¿vale? Si le meto mucho volumen... Como no le he dejado margen aquí, no me va a cerrar. Así que... Vale. A ver, espera un poco más. Ay, este un poquito más por allí. Ay. Vale. Aquí vamos. Quitamos esto, quitamos esto... Estiramos bien. Estiramos por aquí. Vale. Entintamos a la mujer.
Ponemos a nuestra querida. Esta sí. Me pide ponerle volumen, pero es que no puedo ponerle volumen. Bueno, ojo con entintar mucho las caras. Yo soy de las que se pone a entintar y luego me paso, me meto mucho para adentro y luego, perdóname, me he comido la cara. Entonces voy muy sutilmente aquí en la cara para que luego no me quede como si la pobre mujer hubiera estado rebozándose en el barro. ¿Vale? ¿Qué me pasa? Vale. Ahora, a la damadrina también la entintamos. A la damadrina. Vale. Me pide el cuerpo un cartoncito, pero es que no voy a poder ponerle cartón. Si le pongo cartón, luego no me cierra. Jolines, qué vida cruel. Vale, esto sí. Vale, luego lo que le voy a hacer aquí... ¡Mira un gato! ¿Qué haces ahí asomándote? A ver qué hago. ¡Qué mono! De repente he visto... Ahí lo veis. ¡Miau! Vale, este aquí. Vale, le daremos ahora con la tinta un poquito de sombrita para que se nos resalte. Este aquí. Y le quiero hacer... pero esto creo que no lo voy a poder hacer en directo porque no se me va a secar. O sea, tengo que dejarlo abierto y quiero dejar que se vea cómo lo cierro y todo, ¿vale? Os diré cómo lo haré porque le quiero hacer con los nubos. Le quiero repasar un poco el vestido y así darle un toquecito y eso lo dejaré hecho y os lo enseñaré, ¿vale? Este, ¿no le he dado la varita? No, ¿verdad? Ay, vale, que no le había dado la varita. De hecho, creo que no le he dado ni pegamento a la varita. Ay, vale. Ok. Vale, ahí le daré un toquecito porque quiero que flote y quiero hacer unos toquecitos aquí, pero no lo voy a poder hacer para que se seque, ¿vale? Voy con estas de aquí. Si pudiese cortarle este cacho sería fabuloso, pero me va a quedar la madrina aquí. Bueno, a ver cómo le puedo solucionar ese tema. Porque tampoco le puedo meter mucho grosor para que no se me cargue mucho y el imán funcione. Yo tenía una regla en algún momento de mi vida, entre todo el caos que tengo formado, y ya lo he perdido. He perdido la regla. Es una cosa... Lo mío es una cosa, necesito un espacio más grande para vivir. A buscar con esta. Tenemos... 8, habíamos dicho, pues 7 y medio, hemos dicho que eran 22 por 21 y medio. 7 y medio por 21 y medio, ¿vale? Vamos a probar a ver cómo nos queda. Si nos cuadra, 7 y medio. Es que justo le vamos a cortar la cabeza. ¡Ra! La cabeza. Por 21 y medio hemos dicho. Es que me apetecía que se viera esto, así que vamos a cuadrar que se vea la torre. Y 21 y medio. 21 y medio. Vale, aquí. Ok, esto lo ponemos aquí. Y a esta le tenemos que hacer algo para que no se nos vea aquí. Le haremos alguna cosita para que no se nos vea la capucha. Sí, es que la das muy chuli. Luego se le haré algún bling bling por el vestido y así, porque tampoco aquí se le puede hacer mucho por el volumen, ¿sabes? No se le puede hacer mucho con toquecito. Vale. Le vamos a echar pegamento y le voy a coger... también hubiera quedado bonito así, ¿eh? ¿Cómo lo veis?
Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. 7 y media. Justi por 21 y media. Vale. Ok, voy a hacer una cosa. Voy a poner estas dos. Y le voy a tapar a la mujer esta. Con un bolsillito, ¿vale? Porque me gusta mucho cómo queda eso. Sí, a mí también. Así. A ver. Vamos a ponerle así. Así. Y así. Vale. Ok. Esto sí, esto sí. Quito el sobrante. Vale. Este buscamos el momento y el sitio. Perfecto. Perfecto. Ahora con esto que nos sobra nos llega. No tanto. En este igual podría ser así. Y en este igual podría ser así. Vale. Vamos a hacerle así. Ok. Y este podemos hacerlo así. No lo quiero hacer con mucho fuelle. Porque como vamos muy justos, o sea, como no, vamos con imanes, no quiero que tenga demasiado papel y que luego no me cierre, ¿vale? Entonces, si veo qué tal, al final tendré que ponerle un cierre, ¿eh? Y ahora, ¿cómo hago yo para hacer una hilera pequeñita de... Ah, tenía este, espera, que tengo este finito. Tenía este que es más finito, que también está casquetado. No me lo puedo creer, de verdad. O sea, no me puedo creer que estén todos obtusos, de verdad. O sea, es una cosa, no me lo puedo creer. Ah, mira, menos mal. Salió. A ver si me deja. Eso es. Vale, así y así. Esto es otra cosa ya, ¿eh? Es otro nivel. Vale. Ponemos así y de esta forma tapamos. ¿Vale? Así le ponemos un sobrecito. No se ve a la mujer esta porque ya la tenemos ahí, no la vemos repetida. ¿Vale? Quieto. Ahí vamos a ajustarla bien para que no se note dónde está. ¿Vale? Ahí. Y ahora esta le vamos a hacer tal que así. Y así no nos tapa todo y nos tapa justo. Perfecto, la torre. Hoy se nos levantó, no te puse pegamento. Mujer, sí, sí, pégate, pégate, no te levantes. Entintamos. Vale. Me van a matar. Es una cosa, lo mío es una cosa. Vale, venga, va. Ponemos así. Vale. Así. Esto así. Y ahora le podemos meter pues alguna cosita.
Eso que oís es mi gato intentando entrar. Vale, ¿veis? Hemos tapado ya a la dita. Aquí luego le haremos eso, alguna gracia, para que quede el blin blin. Las puertas, que le tendré que poner algún cierre. O algún imán un poco más potente. Ahí anda. Ahí anda el imán. Tendré que poner algún cierre. Vale, eso por una parte. Aquí luego le ponemos unas tarjetitas, que ahora las recortaré. Y el maniquí. Vale. Quiero forrar el maniquí con uno de estos, así que es echarle pegamento aquí y forrarle aquí, porque queda espectacular. Este que brilla, queda súper bonito. Entonces, vamos a hacerle así. Traca, 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 traca. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Vale. Y le vamos a poner más o menos así. Porque no quiero que pille mucho las flores, pero tampoco quiero que solo pille letras, ¿vale? Y que me quede completamente cubierto. Es que es súper bonito. Este papel brilla mogollón. Es súper bonito. Y entonces lo que vamos a hacer es recortarle. Voy a cortarle más fácil por detrás porque así le veo por dónde tengo que ir. Más o menos. Así le quito el sobrante. Le quitamos un poco por aquí, así, porque esto no lo quiero. No quiero que la pata tenga el papel, ¿vale? Eso sí que no lo quiero. Así. Le ponemos así un poco, luego le entintamos. Le podemos dar un poco de formita y le podemos quitar incluso con lijar un poquito para que nos quede perfectamente justo, ¿vale? Pero es que justo estoy cortando. Ahí. Sí, pues ya ves que no. Encarni. Ya ves que no. Así somos y así se lo hemos contado. Parece mentira que no me conozcáis todavía. Lo que no sé si después de esto podré volver a hacer algún directo, pero si nos dejarán. Pero bueno, fue bonito conoceros. ¿Qué queréis que os diga? Mirad qué bonito queda. ¡Oh, me encanta! I love yous. I love yous. Queda súper chuli. Ahora le hacemos así en un cachitín. No nos complicamos mucho la vida. Es pinturita esto. Vamos así y le hacemos así. ¡Ay! No le he echado una cosa que quería echarle dentro. Caca. Ahora le echamos, que se me ha olvidado. Es que nos queda que te mueres esto. Un poco más abajo. Vale. Esto va aquí. Por ahí tengo que pintarle, que se me ha quedado. Espera. Ay, que se me ve blanco. Vale. Bueno, más o menos. Ya lo pondremos mejor. Vale. Pegamos. Pues no, Carmino, aquí seguimos. Pobre gato, ya, bueno, es que es muy pesado. Es muy pesado, le encanta estar aquí scrapeando conmigo. Se sube y se pone las rodillas y le encanta scrapear conmigo. Bueno, ¿qué os está pareciendo? ¿Os gusta el maniquí? Queda muy guay, ¿verdad? Queda muy guay. A ver que no me pase, porque si luego quiero ponerle un cierre ahí,
que tendré que ponerle, para mi desgracia, porque no me apetecía nada ponerle un cierre. Vale, quiero poner a esta mujer aquí, ¿vale? Para que se está probando el zapatito. Le vamos a poner a esta, sí que le vamos a poner un poquito cartón debajo. Vale, no me quiero pasar tampoco dándole mucho sombreado en estas. Vale, le vamos a poner un cachito cartón para levantarlo un poquito. Vale. A ver cómo vamos. Too much. Un poco menos así. Ok. Uy. Es como la mantequilla, la tostada. Siempre seca al revés. ¿Verdad? Vale, esta así. Y esta aquí. Vale, esta así, ¿no? Sí. Vamos a ponerle en la cabeza también un poquito de cartón. ¿Se hacen de los recortables normales o de los papeles normales? Esta es de los papeles normales. No es de los recortables, es un tamaño un poquito más grande. Lo que no sé si ponerle también a la silla un poco. Sí, yo creo que sí. Vamos a ponerle un poco a la silla también. A esta parte de aquí, que se nos queda muy coja. ¿Vale? Ahí, que no sé si me veis, que salgo de pantalla. Vale. Un poquito más abajo igual. Para que no se nos salga muy para allá. Vale, y ahora le quiero poner unas florecitas. Que no sé si llega a cortar o no. Seguramente no. Así que me tocará cortar algunas florecitas. Este no sé si me gusta. No, porque tenemos un hilo dentro. No sé si me gusta mucho. Pero, ¡ah! Tenía cortado... esto aquí. Tenemos cortado esto que me gustaba mucho para ahí. Y me faltan algunas florecitas y alguna cosa más. Esta igual con un cachito cartón también. Si es que no. Nosotros, algo que no nos puede faltar en el proyecto es cartón. No, el maniquí es una plantilla, Lola. Os la pasaré la plantilla. Vale, aquí le podemos poner también, si queréis. Y si encuentro, antes de que nos manden a freír buñuelos. Si me deja coger cosas que no se me va a dejar en la vida, creo que no. Porque está abajo, no me va a dejar cogerlas. De lo que quiero usar. Esta es muy grande. Igual esta es un poquito grande. No, pero no me disgusta tampoco, ¿eh? Esta puede quedar bonita así. Un poco más cortita quizá. ¿Sabes? Un poco como más deshilachada. Así. Vale. Voy a poner un poco, no sé si voy a ponerle un poquito de block mejor. Casi que sí. Para que no se me despegue. Un poco como a medio camino, así. A ver si consigo que se pegue. Vale, como así. Vale. No sé si me gusta más entera pegada. Sí, casi mejor. Fíjate, en este caso casi mejor. Y le vamos a poner un poquito así. Le vamos a dar un poquito de formita hacia los lados. Incluso aquí le vamos a cortar un poco. Ay, no puedo. Me quedo pegada. Ay. Me gustaría hacerme un fruncidito, pero no me va a dejar. Ay, vale, más o menos así.
Vale, ¿qué más? Iba yo a buscar. Iba yo a buscar, ¿qué iba yo a buscar? Ah, iba a ser unas florecitas. Que ya no sé lo que iba a ser ya. Aquí tenía esto, pero no tenía florecitas. Iba a coger unas maripositas, que había unas muy chulas. Tengo esto que parece, vamos, o sea, una cosa. Que ahora me entran a robar y digo, sí, por favor, llévenselo todo. Tengo estas florecitas que quiero meterle alguna a Cenicienta, pero yo no sé si me va a quedar bien en algún lado. Tengo que mirar. Y quería meterle las mariposas. Esta, por ejemplo, está chula. Esta está muy chula. Que esta es de la grande, de los recortables grandes. Quiero encontrar otra mariposa. Una como por aquí, o quizá incluso encima del maniquí o así. Le voy a cortar los cuernos, porque si no, no hay quien recorte. ¡Ya! Sí, empecé a las 6, me van a matar. Ya voy. Es que quiero dejar por lo menos la portada terminada. Me falta darle un toquecito dentro, pero no me va a dar tiempo. Me van a matar cuando vean los directos. No me van a volver a dejar hacer un directo. Ya verás. Sí, esta es preciosa ahí. Me gusta mucho cómo queda ahí. Una formita así. Vale. Y le vamos a meter aquí un poquito de pegamento. Me van a matar, sí. Vale, ahí. Así queda muy bonita. ¿Alguna florecita quizá en este, en el vestidito, me puede quedar guay? Pues que estas son complicadísimas de recortar. Para meterle aquí ahora, sí me puede gustar una de estas. Porque estas son muy grandes. Así que lo que voy a hacer es recortarle solo las florecitas. Me voy a cargar las hojitas. Porque ahora para meterle ahí tampoco quiero que me ocupe mucho. Vale, le voy a dejar solo las hojitas así. Le voy a dejar esta, sí que le voy a dejar estas tres hojitas. Así. Vale, y lo voy a dejar, chicas. Ya lo terminaremos. Os enseñaré cómo lo he terminado, porque al final esto es solo pegarle por encima un poco. Pero esta queda guay así. Le voy a hacer un poco más de... Es más, le voy a quitar hasta el capullito este para que quede mejor. Y no quede tan grande. ¿Ves? Este le queda fenomenal. Ahí, vale, esto así. Dale, suavecito, porque es que esta está muy cargada, la tinta. Esto lo vamos a hacer mejor, cortar un poquito ahí. Así. Vale, así. Le voy a poner un cachito de cartón para que quede mejor apoyada. Vale. Por animalito, ¿a quién? ¿A quién me he cargado? ¿Me he cargado a alguien? ¿Algún animalito? Dime que no. Hola, Maribel. Antes de... Vale, si no te preocupes, abro las puertas. Vale, le quiero dar el toquecito que esto. No le voy a poner mucho más, ¿eh? Yo creo que tal y como lo he rellenado aquí, va bastante guay. No sé si algo más... No te creas que me pide mucho más, y no es por dejarlo ya, pero creo que tampoco me pide muchísimo más para colocarlo. Sí que le podemos poner el cierre, que le pondré un cierre, para que pueda, aunque se cierra bastante, pero bueno. Le voy a dar el último toquecito, le voy a dar el oro viejo dentro, ¿vale? Esta cerita. Voy a abrir, quitar todo esto de aquí para que no se vea tan chungo todo esto. Vale, esto que se seque un poco, esto quedaría así. Y ahora lo que le voy a hacer es darle
un poco de cera por aquí, un poco de cera por aquí, vamos a darle bien aquí para que tape eso, un poco de cera por aquí, los bordes. Por aquí, eso es, le voy a dar ahora, me faltan las tarjetitas por ponerle, que podemos coger cualquier tarjetita mona que tengamos por ahí, lo quitamos, le recorto rapidísimamente de la de A4 alguna tarjeta bonita que tengamos. Por ejemplo, a ver, déjame, dos segundos, impresión. Esta es bonita. Ahora te enseño. Esta es muy bonita, creo que puede quedar guay. Y podemos ponerle estas dos pequeñitas para la zona más... Ahí voy. Esperaos, enseñar. Y estas dos chiquititas para el otro lado. Esta sí. Luego no me preguntéis qué pertenece a qué porque yo no me acordaré. Ya está. Ya está todo revuelto. Vale, esta sí. Esta sí. Aquí nos faltan las sombras por darle. Pero bueno. Esta sí. A ver, esta sí. Así, ahora os leo, que no os leo, estoy recortando y no os leo, ¿vale? ¿Qué pasa de patina? No, para, ya, es que soy así. Quien me conoce lo sabe. Y me falta, me falta un poquito aquí de bling bling como le quería dar con al vestidito. Pero bueno, le daré después. Cuando no me veáis, cuando se acaben las cámaras, se apague la luz de las cámaras. Off the record. Vale, la haremos un poco así porque también se va a ver la parte de atrás, ¿vale? Y esta la meteremos aquí. Esta la meteremos para mi... ¿Cómo se dice? A mi favor diré que enseñó todas las colecciones. O sea, que no está trabajando todo el rato. O sea, tampoco llevo currando todo tanto rato, ¿eh? Eso es lo que diré a mi favor. Y eso que tenía todo medio recortado, ¿eh? O sea, si no lo tengo que tener recortado, tú me comentarás. Vale. Ok, ahora vamos con esto. Que esta la dejamos aquí. Entintamos por detrás también porque se nos ve, no se nos olvide. La torre es súper bonita y queda muy bonita así. Uy, que no se ve. Pero decirme que no se ve. Vale, esto sí que le podemos dar también un poquito, si queréis, a las tarjetitas, un poquito, ¿vale? Esto quedaría así, nos faltaría darle que sería darle un pelín de sombrita, que sería con un pincelín, sería con algo así, con un pincelín suavecito, quinito suavecito, dice que se le ha ido la olla este. Esto es muy grande. Tiene uno finito. No, pues nada, con uno finito, que sea tal que así, darle un poquito de sombrita, para que salga hacia afuera. Ahora sí, vale,
que se nos ha manchado un poco el guante. ¿Qué le vamos a hacer? Ha metido la mano donde no debía. Vale, así. Un poquito así. Un poquito así. Un poquito así. Vale, un poco así. Y le podemos dar un poquito a la... alada. Vale, le daríamos también un poquito a la luna por aquí, así, le daríamos más ahora aquí, más aquí, más ahí, un poquito más ahí, para integrarlo un poco más. Sobre todo las esquinas, como siempre lo hacemos. Le meteremos un poco más, eso es. Y esto sería un poco así. Le daremos así. Me falta alguna cosa, algún letrerito aquí quizá, no sé. Voy a darle una vuelta a ver aquí. Porque flores no me terminan de convencer. Y algún letrero bonito podría estar bien. No, me gusta meter un poquito más grandecito, pero sin ser demasiado grande. A ver este, no sé si este me puede servir. Un segundo, que ya termino. Es que así lo dejo terminado. Este no me gusta. Este es muy grande. Este puede estar guay. Este grande no, este igual este o este. A ver, voy a cortar esto. Y lo pruebo a ver cómo queda. Vale. Ay, no, espérate. Ay. Ay, espera un minuto. Un segundo. Lo pruebo solo un segundo, ¿vale? Un minuto, por fin. Ya. Ya me voy. Un segundo. Ay, este me gusta aquí. Es que lo he visto. Lo siento, lo he visto. Si no lo hubiera visto, pero lo vi. Y como lo vi, pues es lo que hay. Que conste que me voy a quedar sin rematar lo del... lo del vestido por dentro, ¿eh? Que me va a fastidiar mucho porque lo tengo que dejar secar. Pero bueno, eso ya lo veréis. Ya va, ¿eh? ¡Es súper de ella! Nos estamos tranquilas. Ya, ya lo sé que nos vais. Es mi culpa, ya lo sé. Ahora ya puedo tener todo recortado, porque antes no podía tener todo recortado, porque claro, si no os iba a enseñar, ¿qué os iba a enseñar? Si está todo recortado. Pero ahora ya, ya puedo recortar todo tranquilamente. En esos ratitos libres que puedo tener, que son unos cuantos, ¿sabes? Pues eso. Los tengo recortados. Vale, esto lo entintamos. Algún día, no sé qué va a ser de mí. Cartón, que tenemos cartón. Cartón, vale, cachito de cartón. Así, dos cartones.
¿Dos cartones suficiente o tres cartones? ¿Cómo lo veis? Para que salga más hacia afuera. Luego, no entiende la gente por qué no me cierra los álbumes. Yo tampoco lo entiendo. Es una cosa... Ah, dos. Venga, con dos no es suficiente. Con dos nos vale, va. No volvernos locas. Vale, ahora apretamos. Vale. Ahora. Porque claro, si me vuelvo loca y luego le pongo el letrero y le pongo cartón, pues entonces... Vale, ponemos esto así. Y le ponemos un cachito cartón. Vale, un momento. Antes de pegarle, le voy a dar un poquito. Solo un poquito, ¿vale? Ay. Ya está. Ya soy feliz. Vale. ¿Con cartel o sin cartel? No me gusta el cartel. No me gusta cómo queda el cartel. No me termina de convencer, es demasiado grande. No me gusta. Sin cartel. No hace falta que me lo digáis, que lo digo yo. Vale. Así. Vale, pues ya está. No voy a hacer más. No toco más. Prometido, ya está. Ya está. Bueno, un poquito por aquí. ya está. Ya he prometido que sí. Prometido que sí, que ya está, ¿vale? Solo un poco por ahí. Y un poquito por ahí. Porque quiero que se manche un poco más, que no parezca, ¿sabes? Que concuerde con lo que tenemos al lado, porque si no es como esto muy limpito y lo de abajo como muy sucio. Igual que aquí, le vamos a dar un poco más aquí y le voy a dar un poquito más para dar un poquito de volumen justo aquí abajo. Un poquito más. Uy, ¿tú no te has pegado? Si no, vale. Y esto nada, sin más, un poquito más ahí donde apoye el pie de la muchacha un poco más. Ahí le tengo que dar un poco de pegamento a las patas de la silla, que si no, no pegan. Y si no se pegan, esto luego se rompe. ¿Vale? Y nothing else. Esto es así. Y luego lo abrimos y tenemos esto así. Aquí le daremos los brillitos. Solo os enseño un poco, ¿vale? De cómo quedaría, ¿vale? Lo prometo. Le daremos los brillitos platas. Aquí le haremos... Ay, va, no fastidies, que también está esto. Oye, de verdad, ¿me estás vacilando? ¿Todo está seco ahora? ¿En esta vida? A ver... Bueno, os imagináis cómo quedan los brillitos, porque no me funciona tampoco esto. Ahora tengo que quitarle toda la porquería que tiene esto aquí, que no sé por qué se me ha quedado atascada ahí. Ahora, jolín. Ahora, espera. Un segundo, quito, que he conseguido quitarle el choriburcio que tenía esto. Ahora tengo que tener cuidado porque ahora sale mogollón. Y sale por donde no tiene que salir, además, fenomenal. Ahí,
Ahí, ahí. Un poquito tal que así, por ejemplo. Como algo de magia. Y luego esto sí que me gusta. El tema del vestido queda muy bonito. Hacerle algún brillito así, incluso hacerle una rayita así. A mí me gusta ponernos como queda. Un poquito así. Entonces que los pliegues queden así como con brillo. Queda muy gracioso. Algo así, tampoco mucho más. Y esto es que en principio debería de verse más, pero no se ve más. No sé por qué. Hacerlo un poquito como si fuera una estela así, como de brillitos. Voy a tanto en puntita, un poco más así, como destellitos. Sí, vamos a hacerlo como destellitos, no tanto como puntitos. Bueno, un poquito así, sin más. Como si fuera así algo de que cae un poquito así, de brillitos. Ahí va, esto se me ha caído. Ay. Bueno, pues eso es todo. Así. ¿Os gusta? Ya me voy. Sí está. Está por ahí. Me va a matar. Vale, eso. Así quedaría. Secaría esto un poquito para que no pueda cerrar bien, ¿sabes? Un poco así. Si queréis, sí que le podéis meter algo ahí, si queréis algo así. Aprovechando que ya lo tenemos, pues mira, lo pegamos. Pero este ya sin nada y sin cartón y librando el imán que está ahí, ¿vale? Se quedaría un poco así y esto quedaría así, ¿vale? Bueno, espero que os guste. Y espero veros en el siguiente directo, que si hay algún directo. Y espero que os gusten mucho las colecciones y que os guste cómo las hemos trabajado todos, porque tengo unos compis que las están trabajando y está quedando súper bonito. Os invito a que paséis por el Instagram de Chauvela y veáis todos los proyectos, porque son magníficos todos. Ya ni os enseño, os digo adiós. Y eso. Y espero veros pronto. Os quiero a todas. 3 horas, nos van a matar. No encuentro ni el ratón para irme. Lo tengo sepultado debajo de todos los plásticos de la colección. Chao, chao, chao.